Teatro El Boticario. Era mítica. Y Angel del Angel Cast en Los Inmamables, un show palurdo mamoncito disfuncional. Con la actuación especial de Vega, el hipster del universo. Y ahora queda con ustedes el vasallo del capitalismo, Jorge Alán. Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más del After Podcast. Espero que estén todos muy bien. Inicio de semana, ya. Todavía hay buen fin, ¿no? Se supone. Sí, ¿no? Se supone que hay buen fin. Entonces, pues, buen fin para todos todavía. Espero que estén todos muy bien, que les esté pasando a gusto. Mi nombre es Corey Alan, espero que estén chido. Ya estamos aquí una vez más en el After Podcast. ¿Qué pasó todo este fin de semana? Un chingo de cosas. Vamos a hablar de Scott Pilgrim. Tengo un chingo de ganas de hablar de Scott Pilgrim. Hoy sí tengo un vergo de ganas de hablar de Scott Pilgrim. Sí, hoy sí voy recio. Igual si dura esta madre una hora. No, I don't care. Así la neta. Tengo muchas ganas de hablar de Scott Pilgrim. Un saludo a todas las personas que nos apoyan y que están aventando todavía membresía. Muchísimas gracias. A Octase, Antonio Leiva, Spirok, a Ariel y a Yatuco, que che, muchísimas gracias. A Midorico, a Carlos Enrique Estrada Reyes también. Entonces ahí está. No sé, güey. Es que el asunto es que si la amo, es que está bien culera. Si la amo, es que no, ¿cómo te puede gustar esa mamada? Y si la odio, pues, voy a empezar a decir mamada, ¿no? No, la neta. ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo lo pongo? Ya no voy a hablar de Scott Pilgrim. Voy a esperarme como una media hora más o menos. Pero sinceramente, sí, la neta, la raza, yo no sé qué vergas espera. Un saludo a Ariel, dice, si uno se pone neutral te acusan de tibio. Sí, no, es que es el pedo, ¿no? Yo, cada quien tiene su opinión. Saludo al Cosnar, que de hecho estoy platicando con él en Twitter, porque yo esa madre me la benguaché, o sea, en chinga me fui. Pero ahí estaba platicando con el Cosnar. Al Cosnar no le gustó. Pero a Cosnar como que, pues, no sé, siento que ese pedo de Scott Pilgrim no le gustó tanto. Creo que se había leído el cómic el güey, me parece, pero y creo que estábamos, es que ahí te los platico bien qué pedo, pero bueno. ¿Qué dice Giovanni? Vamos con esto. Vamos rápido con F1. No, espérenme, déjame rápido, así, rápido empezar saludando. ¿Qué más dice Erika Dan López? Dice saludos. Deja mi like, avienten like. Un saludo a las personas. Recuerden, tenemos ahorita las membresías, están a 39 pesos. Al mes, lo menos lo que cuesta una caguama. Es la forma más sencilla de que usted pueda apoyar. Gracias a Giovanni. Giovanni Villalobos nos aventó $2. Vamos, Cor. Necesito la gustada sección F1. Está hablo, sí, sí voy a hablar, sí le voy a dar.
Tenemos ahí nuestra meta de la triste historia. Ya faltan 10 días para que se acabe noviembre. Entonces hay que cansarla, ¿no? Para leer una triste historia perdida para fin de mes. No mames. Ahí tengo una historia. La perra. Esta perra. Entonces necesitamos membresías. Dice. ¿Qué dice? Ya que se acaba este cochino, ya se va a acabar, güey. Ya se acabó el buen fin. Ya, todo lo demás ya también. A la chingada, ¿no? ALB. Pero sí, tenemos ahí las membresías. Necesitamos ahora sí llegar a la meta para darle ese pedo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Recuerden, son 39 pesitos al mes. Menos de lo que le cuesta una caguama. Tiene acceso hasta al after. Y un chingo de cosas que hacemos en el transcurso del mes. De hecho, nada más de octubre fueron como 8 o 9 audios. Nuevo, videos, mejor dicho, ni siquiera audios, videos. Era nada más para ¿cómo se llama? Para miembros. Entonces, y no tienen que estar batallando de que si le suben el capítulo después, quitan de bronca. Ya nada más lo hacen una vez y ya se les hace el cobro automático cada mes. Les avisa de todas formas con tiempo, ya lo quitan si quieren. Si de repente dicen, no, este mes no conviene. Y pues ahí está. Y si ya tiene usted la membresía, regale membresía. Es la forma más que más nos ayuda a continuar haciendo este pedo. Si no, ya lo dejamos hacer el after. Porque la neta es una chinga grabar el lunes. Entonces, lo hacemos todo el jueves y ya. Ya no grabamos after. Dice Industrias, dice, buenas noches. Saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Industrias 340? Espero que estés muy bien. Y pues nada, pues el fin de semana estuvo bien movido. Yo estuve saliendo. Ahora sí que me ocupé. Un saludo ahí al buen Morielo. Un abrazo, güey. Ahí estoy platicando con el Morielo. Tiene un chingo que no platicaba con el Morielo. Nos echamos ahí unas frías con el buen Chido, otro compa también aquí de Chihuahua. Extrañaba un vergo. Así, ponerme así, como me puse el viernes. Y no me refiero de pedo, sino de platicada, friki, nerda. Estuvo bien chingona. Ya me acordé por qué grababa con ese cabrón. Bueno, con ese güey apliqué la de Easy. Grabamos un podcast en el 2005. Saludo, voto por más temas palurdos, saludos. No, sí, temas palurdos, sí, siempre. Siempre. Pero sí, ¿cómo se llama? Estuvo muy chido y un saludo ahí al buen Morielo. Creo que ya hoy o mañana se regresa para que rock, Querétaro Rock. Que también ya había Scott Pilgrim. Más o menos coincidimos que también en eso tenemos opinión similar. Nos tocó ver esa madre juntos. Pero bueno, muy bien. Y ¿cómo se llama? Y el fin de semana. Y ya salió, ya empezó The Crown. Ya llegó la época de The Crown. ¡Hola, chulada! Spirok nos aventó. $1.11. Voto por más temas palurdos, jejeje. Saludos, Cor. Y fíjate que, por ejemplo, estoy viendo mucho anime, pero pues eso se pueden ir ahí al YouTube morado. Twitch.tv/losinmamables. De hecho, mañana tenemos top. Mañana hay top. Bueno, parece ser, no estoy seguro. Mañana les aviso, pero posiblemente mañana va a haber top de endings de temporada de otoño de anime. Ya vamos a empezar con el top de ending. Y el domingo es el top de openings. Porque ya se acabó otoño. Saluda a Teku Crisis. Un saludo a Teku Crisis. Gracias por hacerte miembro. Disfruta todo el contenido. La verdad es bastante lo que hacemos. Entonces, ahí disfrútalo. Y deja tus comentarios ahí en la caja de chat. La verdad los leemos. ¿Qué más? Pues sí, entonces estuve viendo The Crown. Ya estamos en la época de The Crown. Porque evidentemente yo fui niño de ¿cómo se llama? De TV Azteca en los 90s. Y me tocó ver ese mame en Ventaneando. ¡Qué puto horror! El mame de Lady D. Todo ese mame. Entonces vi The Crown. Chido. Está padre. Es una novela. Es una mamada. Pero me entretenía un vergo. Y evidentemente vi Scott Pilgrim. Entonces, ya no termino de ver The Crown. Yo creo que mañana le doy. No sé, yo creo que entre mañana y pasado termino de ver The Crown. No creo hacerle reseña, pero posiblemente. Y yo creo que el jueves voy a ir a ver la precuela de los Juegos del Hambre. Que seguramente va a estar bien culera, pero pues a mí me gusta ese pedo, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Entonces mañana, posiblemente mañana sea el top de endings. Mañana es el top de endings de anime de otoño 2023. Hay unas joyas muy cabronas, hay unas cosas muy bonitas. Hoy casi terminamos, Irene y yo de hacer el top. Mañana lo terminamos, ya nos queda muy poco. Y no mamen, que hay unos endings que están así, qué pedo. ¿Cuánto chino se murió haciendo este pedo? Sí, se los juro. ¿Habrá top anual de openings y endings? Sí,
Sí, va a haber top. Top 100 de openings para fin de año. Entonces, pero sí, entonces, ¿cómo se llama? Sí, sí tiene el libro. Sí, el jueves. Mañana es el top de endings. Y el miércoles. Pues no me mandaron mensaje y Ryler y el buen Alex Roth. Porque otra vez tocó la ruleta en el Twitch. Pues no mames. Otra vez me tocó ver otro H. A ver qué pendejada me avientan ahora. Tengo un miedo a que me avienten una chingadera. Entonces, les digo. Oigan, un saludo a la gente de Argentina. No mamen. ¿Están vivos? ¿Si están vivos o no? Saluda a la gente de Argentina. Qué culero. ¿Qué pedo, Tiber? Dice saludos al Fighterson de los podcasts. Él es el Corella. No, pero pues yo no me voy a Televisa, güey. Yo me quiero a Televisa. Que me paguen como a Fighterson. Que me den el contrato más grande de los deportes aquí en México. No manches. Sí, entonces, mañana top de endings. El domingo es top de openings. Terminamos noviembre con eso. No, porque va a entrar en otoño, Tante. No mames. Además de letra gris, ¿por qué iría a entrar el top de Vinland Saga, güey? No mames. ¿Cuándo salió Vinland Saga, güey? No mames. No me pasa por leer letras grises. Ya me voy a quitar los lentes que me hacen daltónico. Ya me voy a poner daltónico. O sea, no mames. Y estoy haciendo leyéndolo. Pero bueno. Ya se la sabe, aviente membresía, aviente superchat. Y ya, lo leemos aquí en el chat, como no. Acuérdense que esta transmisión es para los miembros. Y si usted es letra gris, compre una membresía. La verdad están baratas y nos ayuda a continuar haciendo este pedo. Sobre todo eso, que nos ayuda a hacer este rollo. Igual, ya de hecho vamos a cumplir, el año que entra cumplimos 10 años haciendo esto. Entonces, la verdad, quiero seguir haciendo más todavía Inmamables. Así que ayúdenos a continuar haciendo esto. Sobre todo porque les gusta, ¿no? Tengo entendido que les gusta. Ese es el punto. ¿Qué dicen por acá? Es que no he avisado tampoco aquí en el Congal. Voy a avisar en el Congal que ya empezamos. Rápidamente. Espérenme. Rápido, vamos a hacer la bonita sección. De hecho, ya vamos a terminar este año de ese pedo. O sea, ya se va a acabar la temporada, entonces, gran momento, ¿no? Uf. ¡Ostras! ¡Qué hermoso! Pues fue el GP de Las Vegas, un cagadero. Un desmadre ese pinche, ¿cómo se llama? Ese GP. Para que no sepan, hubo carrera de la Fórmula 1 en Las Vegas. No hay circuito en Las Vegas. Se inventaron un circuito en Las Vegas. Cerraron como por 4 meses partes importantes de Las Vegas. Para hacer una pinche carrera que duró 3 días, 4 días, una mamada. Y se hizo un desmadre. Usted no sabe, o sea, por ejemplo, el jueves que estábamos grabando, empezó el, ¿cómo se llama? Los entrenamientos libres, fueron los libres. ¿Y cómo se llama? Y se zafó por el efecto suelo que tienen los autos. La succión que crean cuando el auto va así y el piso está así. Al pasar tan rápido, empieza a crear una succión. El aire sube hacia atrás, ¿no? Del auto. Y lo empuja, lo propulsa, ¿no? Es tan fuerte que esa madre levantó una alcantarilla de 3 kilos que estaba fijada con metal y con concreto. Entonces, ¿cómo se llama? La neta sí está bien desmadró un carro. Es como de madres, o sea, se ve impresionante cómo desmadró el pinche la alcantarilla. Y pues hizo un cagadero, ¿no? Hubo gente que pagó para ver esos entrenamientos, casi $2,000. Y nomás vieron 9 minutos de carrera y es como de madres. Y luego los entrenamientos 2, que eran más tarde, en la madrugada, que eran como a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, los cancelaron. Porque tuvieron que checar las como no sé cuántas alcantarillas tenían en todo el circuito. Entonces, no mames, una mamada. Tontería completamente. Pero ya lo que fue el entrenamientos 3 y clasificación, todo chido.
Y ya después, el sábado para amanecer domingo, este fue la carrera. ¡Qué buena carrera! Bastante entretenida. Pinche pista fea, pero qué entretenida carrera. ¿Sí? Entonces, no me voy a entrar mucho. Checo Pérez ya es este subcampeón de la Fórmula 1. El mexicano más exitoso en la Fórmula 1 que ha existido. Tuvo más puntos. Tiene más puntos, creo que el año pasado, me parece. No estoy seguro. Algo estaba viendo en la mañana de eso. Y estuvo a punto de ganar la carrera. O sea, estuvo a 12, a 10, 12 vueltas de ganar la carrera. Bastante bien. ¿Qué dicen? Giovanni Villalobos nos aventó. $2. Ya tienen una demanda colectiva de 35,000 personas. Pues es que yo no creo que vaya a prosperar, ¿eh? La neta. No creo que vaya a proceder. La neta. Pero, ahí sí que. ¿Qué te digo? Es la FIA y la FIA le vale verga, ¿no? Entonces, estuvo gacho. La verdad, estuvo bastante gacho. Saludo al Beca Espinosa que anda por acá. Un saludo. Espero que estés bien, güey. Dice, la narración tiene eco. ¿No tiene cuál eco? ¿De qué hablas, güey? No tengo eco. No hay forma de que haya eco. Pero bueno. Dice que bloquearon partes de la calle para que la gente no pudiera ver la carrera. Es que no fue en la calle. Hicieron un circuito. O sea, hicieron un circuito. Completamente. Entonces, no es la calle. No lo hicieron no lo hicieron fuera, güey. Lo hicieron en un... Es la calle. O sea, lo hicieron en un circuito. Hicieron un circuito en la calle. Cerraron. Es cerrado. Entonces, no es lo mismo. Dice, ¿no va a proceder? ¿Desde cuándo te volviste a correr en el...? No, ¿cuál optimista? Está bien culero por la gente, pinche Tiber. No mames, o sea, sinceramente es una pendejada. O sea, la gente pagó para ver libres 1, libres 2. Es una tontería. Pero es que el asunto es que no pudieron... No van a regresar el dinero. Porque si no, van a tener que regresar el dinero cada vez que se cancelen los libres 1 y libres 2. Si llueve o algo, pueden demandar. Entonces, no está muy cabrón. No hay precedente de ese pedo. El problema es que aquí hay un rollo. O sea, los entrenamientos se cancelaron por culpa de la organización, ¿no? De que lo hizo mal. Pero seguramente cuando compraron los boletos, ahí viene ahí una cláusula, ¿no? De que si llega a pasar este tipo de cosas, pues no regresan dinero. Entonces, está gacho. Un saludo al Manrio, que saludos Core y a toda la bandita. Pues ahí está. Y pues estuvo buena la carrera, estuvo muy entretenida. Checo salió en, ¿qué? 14avo, 12avo, luego pasó a noveno, luego se fue hasta número hasta el 16avo, porque lo chocaron de inicios de la carrera, y de ahí se fue hasta tercer lugar. Hasta primer lugar estuvo un rato, y luego estuvo en segundo, y luego ya, tercer lugar. Muy buena carrera de Checo, la verdad estuvo bastante, bastante bien. Entonces, valió la pena, ¿cómo se llama? La desvelada, estuvo entretenida la carrera. Y pues ya nada más falta Abu Dhabi, creo, ¿no? Nada más sé cuál chingados falta. Ya la última carrera, pero pues ya, no se corren, ¿no? Lo que va a estar padre es, ¿cómo se llama? Quienes están peleando el segundo lugar de clasificación de pilotos, el campeonato de pilotos, y el cuarto. Eso es lo interesante. Ferrari, Mercedes, y Aston Martin y McLaren están peleando. Eso es lo único interesante. Entonces, fuera de eso, pues ya. Ya se acabó la pinche temporada. Nos vemos hasta marzo. Marzo, abril del año que entra. Checo se dejó ganar porque tiene que quedar bien con el jefe. No, güey, pinche. Checo no. O sea, el auto no está a punto para Checo. Está a punto para Max Verstappen. Su pinche carro nunca lo va a poder correr bien, Checo. Tristemente. Pero bueno, pues ahí está. Estuvo bien la carrera. Me la pasé bien. Los españoles cómo lloraron, no mames. Cómo lloran. Pobre Carlos tuvo que pagar los platos rotos. Sí, y de hecho le pudo haber ido bien, porque de hecho a Ferrari le fue bastante bien. Bastante bien le fue a Ferrari. Entonces, estuvo bien cabrón porque, por ejemplo, Carlos Sainz fue el cabrón que levantó la alcantarilla. Le desmadraron el carro. Y para cambiarlas, tuvo que cambiar partes del carro, ¿no? Para poder continuar en la carrera, o sea, al siguiente día. Pero como él ya había hecho los cambios permitidos en el auto en el transcurso del año, lo penalizaron. El pedo es que lo penalizaron por algo que no fue su culpa. Y es como de verga. Pero pues así, la FIA, ¿no? Y sus chingaderas. Ahí está. Pero bueno, ya un saludo a los españoles que la hieran un chingo por lo de Las Vegas. Yo me la pasé bien, estuvo entretenido. No iría ni de pedo a ver esa mamada.
Pero pues así está el pedo, ¿eh? Bueno, ahí está. Eso fue Fórmula Inmamable. Ahí está. Ya hablé de Fórmula 1. Ya, se acabó. Ya no voy a hablar más. ¿Qué otra cosa les platico? No sé. Realmente sí estuve el fin de semana, vi eso. Buen fin, pues. Buenos pinches gastos. Yo quería comprar un putero. Yo quería comprar un vergo de mangas. Vergo, pero pues no, tuve que cantar. Estaba en otras cosas y pues ya me la pelé. Entonces, así es la vida de adulto, ni modo. Saludo a Felipón. ¿Cómo estás, Felipón? Espero que estés muy bien. Un saludo. Buenas noches. Sí, la verdad pensaba comprar más cosas. Aún de todas formas, algunas tiendas van a mantener todavía precios de buen fin hasta el 22. Todavía tiene chance ahorita. Ahí está la guía que hicimos el jueves y el lunes pasado de buen fin. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si les sirvió, pues ahí dejen su comentario, ¿no? Porque la verdad, si ya me lo habían pedido antes, ¿no? Entonces, a lo mejor el año que entra hacemos otra. Dice, me asusté, creí que me habían bloqueado en el chat, pero todo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ana? Saluda a Ana, que viene llegando. Dice, pues bueno, así está el asunto. ¿Qué se compraron? Yo les digo, pura madre, puras cosas de la casa, tengo que comprar nomás. El celular fue el que te falló, Ana, no manches. No, pero ¿por qué te íbamos a bloquear, no mames? O sea, no. Sí he bloqueado gente, he bloqueado como a dos personas, pero por pendejos, porque son bien pendejos. Y ya uno porque ya desde cuando ya se lo había ganado el cabrón. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué otra cosa? Algo más les iba a decir. Algo más les iba a contar. No, es que ahorita yo tengo el trauma. Ahorita estoy viendo anime. Estoy viendo anime y estoy leyendo un manga que me gusta un chingo, que se llama Frieren. ¿Qué pasa? Souso no Frieren se llama en japonés, ¿sí? Que para mí es de las mejores series del año. Está súper entretenida la serie. El anime está muy chido. Me compré el manga y la verdad el manga está muy bueno. Muy, pero muy bueno. Entonces ahí ando muy, muy, muy traumado con Frieren. Entonces, ¿qué les digo? Una pupa ahí de Josumarín. Órale, qué chido. Entonces, ¿cómo se llama? Ando más con Frieren. ¿Qué otra cosa estaba viendo? Las aventuras de la boticaria. Hay un anime de una boticaria en la época feudal china, que está bien chida esa pinche serie también. ¿Y qué otra estoy viendo que esté chida? Spy Family, pero Spy Family no soy tan fan, más que pues ahí estoy, ya voy ahí, estoy viendo. Y, pues los Jujutsu Kaisen. Esa madre sí lo estoy viendo así, puntualito. Saluda a Irene, mírenla ya, ya se hizo gris. Saluda a Irene, que es gris ahorita, entonces pues no la leeremos un rato. Dice, el de la boticaria está bien entretenido. Está muy chido el de la boticaria. Y de hecho el manga lo saca el año que entra Panini. Va a estar chido. Saludos a José Álvarez. ¡Güey! ¡Güey! ¡José! ¡José! ¡Güey! ¡Güey, José! Un abrazo, cabrón. Un abrazo, güey. Te vas de tu patria para ir a otro lado y salen con la misma... Una pendejada peor, güey. Un abrazo. Un abrazo, güey. No, te queremos mucho, cabrones. Esperemos que estés bien. Saludos a Josué, que es nuestro amigo de Argentina, ¿no? Entonces... No, está cabrón, ¿eh? Ganó Milei, perros, no mames. Ahora, estaba leyendo, y una frase, ¿no? Muy, muy cierta. Todo el desmadre con el kirchnerismo de décadas. Pinches políticas pendejas en Argentina. Pues llevo a esto, ¿no? Evidentemente. Llega un güey como Milei, un loquito como Milei, y la gente vota por él. Porque está harta. Pasó aquí en México con López Obrador, con el PRI. Y ahora con todo el kirchnerismo, a chingar su madre, Milei. Y solo puedo decir que ya estoy haciendo la maleta para buscar, qué sé, por segunda vez un mejor rumbo, güey. Sí, no mames. Sí, la gente se hartó. Y de hecho yo estaba viendo que estaba bajando, ¿no? El Milei, que no le está yendo tan bien. No, putiza, por 12 puntos ganó. Cabrón, ¿eh? Voto de castigo, exactamente, Eric. Entonces, pues,
pues va a privatizar todo. Digo, sí va a privatizar, va a ¿cómo se llama? Pues a vender el país, parece ser, Milei, ¿no? Chingón. Padre. A ver qué pasa. Sinceramente, ahora, yo creo que ya tiene años que la Argentina ya estaba tocando fondo económicamente y demás. Entonces, pues ya. Esperemos que esto les sirva, ¿no? Como pues, algo para que salgan adelante, ¿no? Si igual este pedo le sirve para nunca más un güey como Milei, pues está bien, chido. ¿Qué dice Edith? Un saludo a Edith, que anda por acá. Que ya va a salir la del Rey Misterio, ¿no, Edith? Para que nos avises. Para que nos cuentes bien qué pedo con la del Rey Misterio. Dice... ¿Qué dicen por acá? Todos pinches grises ahí batallando. Pues avienten en merecidas para que se les quiten los pinches grises. Pero bueno, pues ahí está. Pues un saludo ahí al buen al ¿cómo se llama? Al Yosmi, que pues que sí, ya le tocó la voladora. Ahora con el Milei, no la chingues. Ah, cabrón, la neta. Sí, ya sale en diciembre en Cartoon Network y HBO Max. Ah, en HBO Max. Perfecto, pues ahí está. Dice, primero mataron la Messi Shop y ahora gana Milei. Sí, a la verga. Entonces está cabrón. Ahora Doctor Stone también está bueno. Fíjate, es que nunca le he entrado a Doctor Stone, Lencho. Está cabrón. Dice... Pero bueno, pues ahí está. Gacho ahí el asunto. Bueno, Vega iba a venir, pero no llega. Ya van a ser las 10. No va a estar mucho rato acá. La gestión de la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Solo me queda narrarles desde la zona cero el tiempo que queda así. Bueno, ni pedo. Gacho, ¿no? Ni pedo. Pues bueno... Vega no sé si va a venir. Dijo que iba a ser. No me quedo muy decisivo si no. Pero pues yo sí la vi, entonces pues yo voy a platicar de esta madre, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, espérenme. No, sí. Creo que estaba. Parece que se había quedado la llamada. Gringolandia no aprendió. Ya me estoy preparando para el Trump. No creo, güey. No gana Trump, no mames. No. Trump está loco, güey. Trae muchos pedos. Muy difícil. A ver, dice, Latinoamericana ha completado los cuatro escenarios: libertario, autoritario, izquierda, derecha. Sí, exactamente. Bueno, a ver, vamos a platicar un rato, porque esto es tema largo. Es tema largo. Ok, ya vieron la portada, ya vieron de qué trata el podcast. Me voy recio, ¿no? Porque de hecho ahora sí que no vi otra cosa. Les platico, yo Scott Pilgrim yo lo conocí en 2008-2009 aproximadamente. 2008-2009, sí, yo creo. No me lo recomendó un compa, el Tequila Snake, un saludo a Ledón, que fue quien nos recomendó Scott Pilgrim a mí y al Muriel. Y no mames, nos traumamos muy cabrón. Hay que entender que eso fue como en 2008-2009. El cómic es de inicios de los 2000. Novela gráfica, ¿no? Creada por Brian Lee O'Malley. Son 6 tomos originalmente de Scott Pilgrim. Salió a blanco y negro como cómic independiente. Salía en una editorial, no sé si era chiquita, pero se llama Oni Press, ¿no? ¿Cómo se llama? La editorial. Un saludo a Armaniaco, muchísimas gracias por regalar. ¡Ah, pinche Irene, no mames, a la primera! ¡Ja! Saludos a Irene, la suertuda, no mames, la primera, no la chingues, no. Es una suertuda, Irene, pero bueno, pues ahí está. Dice, yo la vi sin saber qué era la película, de dónde venía, pero me encantó, muy bien. Saludos a Irene, ¿no? Y Mayrim y todos los demás, ahí valiendo madres, ¿no? Pues bueno, denle like a esta madre para que les toque, me merecía, es más fácil. Pero bueno, ya llegó Irene, ya está aquí otra vez, ¿no? No manches. Buenas noches al común que viene llegando así. Están creando un mini monstruo, exactamente. La envidia de Mayrim. Un saludo a Mayrim. Regálenle una membresía a Mayrim. No sean cabrones. Bueno, Stone Press fue quien publicó este cómic. Ahora, ¿qué es Scott Pilgrim? Scott Pilgrim es una comedia romántica. Sí, yo lo puedo catalogar que es como una comedia romántica. Muy en la onda de estos animes are de finales de los 90s, principios de los 2000s. Tipo Fushi. No, ¿cómo se llamaba? Tenchimuyo.
poco Rana, porque Rana también fue muy popular en Estados Unidos, pero como no saben, Rana fue súper popular en Estados Unidos. Este, tipo Love Hina, este rollo. Protagonista tonto, que, ¿cómo se llama? Que se rodea de muchísimas mujeres, que todas están increíbles o todas tienen algo bastante, o son atractivos de alguna manera para el lector. Y el güey es un idiota y estas mujeres lo rodean y quieren con él, ¿no? La fantasía, ¿no? Adolescente, completamente. Hay que entender primero que nada que de ahí viene Scott Pilgrim, ¿no? Ahora, aderezado esto con peleas, muy al estilo de Reino y Medio, y de muchas referencias a videojuegos, a películas, a caricaturas y a animes que en ese momento ya eran, algunos son retro o estaban actuales en ese entonces. Y eso fue lo que de alguna manera hizo que hiciera clic con esta generación, con mi generación. Y también con alguien, con gente más chava, no todavía. Pero eso lo platico después. O sea, bueno, por cómo pegó con los más chavos, ¿no? La primera vez que lo leí sí me tronó la cabeza, porque era muy fresco. El humor era muy fresco, las referencias. El dibujo ayudaba también bastante. Y ya lo veo ahorita y ya se ve viejo el dibujo. Sí mejoró mucho Brian Lee O'Malley con el pasar de los volúmenes, ¿no? A partir del 4 ya es el estilo que ya tira ahí actualmente. Ya el 6, mucho mejor. Y hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido en el ambiente independiente. Y empezó a hacer más y más ruido, lo suficiente como para ganarse la oportunidad de hacer una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una adaptación a película. Eso fue, se anunció como en 2009, 2010 la película, recuerdo. No recuerdo muy bien cuándo, pero... Y recuerdo ver el tráiler de la película. Estaba yo con una ex, estaba viendo yo esa madre. Y recuerdo estarlo viendo en mi... En mi N73, en mi Nokia N73, estar viendo el tráiler de la película. Y emocionarme, porque de hecho utilizaban sonidos de juegos de peleas. Hay un sonido muy característico, el KO, en la película de live action, que es del Alpha 3. Es como de madres, es del Alpha 3, güey. Los foros estaban ardiendo. Esto fue pre-redes sociales. Y yo ya había leído el cómic. Morielo, en esas fechas, que fue en 2011, 2010, cuando se estrenó la película, se largó a Estados Unidos, creo que fue ahí un campamento de algo, no recuerdo qué fue, y se trajo el tomo 6, porque aún no salía el tomo 6. Sale la película y tarda un chingo de meses en llegar a México. Llegó primero hasta al DF, pero fueron como 10 o 20 copias para todo el país. Y de hecho, cuando llegó aquí a Chihuahua, llegó bien puteada la cinta, me acuerdo. Ya para ese entonces ya la habíamos visto en todos los formatos, sabías y por haber. Y la película también vino acompañada de un videojuego. Porque de hecho, o sea, Scott Pilgrim, el plan de Universal es que fuera así la siguiente gran cosa. O sea, pensaban que esta madre iba a ser como que... ¿Sabes? O sea, y eso ayudó mucho a que muchas personas, sobre todo gamers de inicios de los 2010, pues le entran a todo este rollo de las series referenciales y demás con Scott Pilgrim. Y muchos dicen que el rollo de cómo se pintan el cabello las morras y cómo se visten es de Ramona Flowers. Yo no sabía ese pedo, ¿eh? A mí no me tocó vivir eso, porque yo a los años yo me caso, ¿no? Entonces yo ya dejo ser chaviza, ¿no? Un instante. 5 años dejo ser chaviza yo. Entonces sale el juego y valió madres todo, porque de hecho la película no le fue bien. Y eso que Edgar Wright fue el que la dirigió. O sea, venía de la serie, de la trilogía Cornetto, de Shaun of the Dead y todas esas películas. Y el videojuego, pues por lo mismo no le fue tampoco tan bien. Y tenía un mimo el juego. O sea, estaba hecho en 2D. Creo que era Ubisoft quien realizó el juego. Salió para Xbox Live Arcade y para PlayStation 3, para la tienda, la PSN Store, ¿no? Para la PS Network.
Y le fue bien, pero no lo suficiente como para mantener y que siguieran saliendo cosas. Y creo yo que el juego, que la película y el juego se volvieron de culto. Se hizo un culto alrededor de Scott Pilgrim. Se hizo muy grande. Y creo que lo que le ayudó mucho fue el streaming. El streaming hizo muy grande Scott Pilgrim. Mucho, muy grande. Después aquí en México sacaron la versión hardcover, que es a color, que es una versión muy... Es una muy buena... Yo creo que es la mejor forma de leer Scott Pilgrim, me parece. Y Camite trajo esa edición aquí en 2014, 2013, más o menos. No recuerdo bien. Y pues ya. O sea, esa es la historia de Scott Pilgrim. Mi historia con Scott Pilgrim, ¿no? Ahora, hay que entender que es un producto de su época, ¿no? Desde ahí. Yo cuando veo Scott Pilgrim, yo tengo 22, 23 años. ¿Sí? Entonces, adolescente completamente, ¿no? O sea, yo andaba en el rollo de trabajo, videojuegos, salidas con amigos. Entonces, a mí me hacía mucho click todo el pedo, ¿no? De Scott Pilgrim, ¿no? Porque esos güeyes tienen como 19, 20, una cosa por el estilo. Entonces, yo andaba como en esa onda, en esa vibra. Entonces, claro, yo geek, gamer, otaku, esa madre me mamó. Lo veo, ya lo veo después, sobre todo el cómic, y sí es una cosa muy de su época. Y más que nada de la época de cuando yo tenía 22 años. O sea, es una cosa de edad, es una cosa generacional. Sí creo que con el pasar de tiempo es muy difícil que hagas clic, porque es como de, güey, no mames, ¿por qué me voy a emocionar por un vato de 20 años, ¿no? Siendo adolescente, no chinguen, o sea, no. Pero me traemos muchos recuerdos. Ahora, de las cosas que están muy chidas de Scott Pilgrim, es el desarrollo de personajes, ¿no? Scott Pilgrim, en pocas palabras, es una historia que te cuenta o que nos muestra que madurar es no olvidar el pasado, madurar es aceptar la mierda de persona que eres. Y con la aceptación vas a evitar dañar a las personas que más quieres o que quieres a tu alrededor lo menos posible. Es imposible no dañar a las personas y no dañarte a ti mismo. Entonces, madurar es de lo que trata Scott Pilgrim. Entonces, teniendo eso muy en cuenta, eso es el cómic, ¿no? Scott Pilgrim. La película... Es que el problema de la película es que visualmente es una cosa muy bonita. Visualmente está muy bien logrado. Visualmente es una muy buena adaptación del cómic, de papel a celuloide, de papel a cine. Creo que lo hace muy bien visualmente hablando. Edgar Wright le entendió mucho al idioma del cómic, poderlo trasladar a cine, a medio audiovisual. Hay una cantidad de referencias visuales y auditivas enormes. El soundtrack es una joya. Y la caracterización también de los personajes es muy buena. El cast está muy bien también, ¿no? Teniendo eso en cuenta, hay momentos por separado de la película que son historia geek, ¿no? O sea, son historia de la cultura geek. Y creo que eso es con lo que nos debemos quedar de la película. Porque en trama es una versión extremadamente resumida de lo que es el cómic y con un final alternativo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a empezar con el desmadre. No hay una adaptación 100% fiel de cómic a otra cosa. Ni la película ni el videojuego lo son, ¿sí? El videojuego intenta hacerlo un poco más. Pero por la misma premura de tener todo listo para cuando la película saliera de Scott Pilgrim, el cómic aún no estaba terminado. Y Brian Lee O'Malley estaba metido en la producción, me parece, tanto de la película y no sé si del juego, pero seguramente también estuvo metido. Entonces, todas las ideas que vieron en la película y en el videojuego son ideas de Brian Lee O'Malley. Entonces, también es como de, si bien no es el final del cómic,
es un final que Brian Lee O'Malley pudo haber utilizado en algún otro momento. De hecho, la película tiene dos finales. Están culeros los dos finales, sinceramente. No, a mí no me parece la gran cosa. Pero en su momento era como que interesante. A ver, voy a leer comentarios de la gente. ¿Sí? Dice, son ideas sin que bajar del todo. El cómic no comienzas a ver como un buen tipo, pero como avanzando la historia te das cuenta que es una mierda. Sí, la película tiene el trasero de América, no. Ah, sí, no, sale Chris Evans. Moa dice, cuando fui a ver Scott Pilgrim en el cine, fue una fiesta, estaba lleno, toda buena vibra, proyección asombrosa y sonó un chingón, me voló la cabeza. Yo no, éramos nada más Morielo y nuestro acople y ya. Estaba sola la pinche sala. Puteadísima la pinche cinta. Tengo el volumen 1 en hardcover y los otros 5 en tapa blanda. Yo sí los tengo todos en a color. Me gusta mucho la portada del tomo 6 en tapa blanda. Está muy chido. Por culpa de esa película anduve con morra multicolor. ¿Qué tiene? Está chido. Bueno, aquí. Dice, bueno. ¿Qué más? Puedes jugar con Nega Scott, sí. Ok. Ahora. La historia, Scott Pilgrim es un chavo que es de 21 años, me parece. Empieza a andar con una colegiala de preparatoria que se llama Knives Out. Viven en Toronto. Scott tiene una banda que se llama Sex Bob-omb, con varios amigos. Uno de ellos es su exnovia. Y pues total, todo va viento en popa. Todos le tiran mierda a Scott Pilgrim por andar con una colegiala. Scott además está de roomie de un chico que se llama Wallace, que es gay. Está bastante cagado, ¿no, Wallace? Entonces, después de eso, de repente soñando Scott mientras duerme, se encuentra con una chica en sus sueños, de la cual se enamora. Pasa el rato, Scott lleva a Knives a una práctica de la banda. Y después le dicen que van a ir a una guerra de bandas, ¿no? A una competición de bandas. Entonces ya, ¿cómo se llama? Ahí queda, ¿no? Todo el asunto. Después Scott, ¿cómo se llama? Van a una fiesta en la noche y ahí se encuentra Ramona, es como se llama la chica que soñó. Ramona Flowers, de la que se enamora. Entonces Scott se enamora de la chica y después intenta investigar de dónde es esta chava, porque pues Toronto es un rancho, así lo ponen en el cómic, y se da cuenta que se llama Ramona Flowers y que trabaja para Amazon, que ese es el mame, ¿no?, en el cómic, que trabaja para Amazon. Y después el Scott ahí hace mil cosas, la invita a, ¿cómo se llama?, una cita, y Scott tiene pues ahí una noche, no de pasión, pero una noche mágica con Ramona Flowers y empieza a salir con ella. Pero mientras tanto, también sigue todavía con Knives Out. De hecho, todavía no la corta ni nada. Total, no les hago el cuento largo. Pasa la guerra de bandas. Y justo cuando ya Scott Pilgrim y su banda van a tocar, llega un güey que se llama Matthew Patel, que es un hindú, que tiene poderes y le dice que va a pelear por Ramona Flowers porque él forma parte de los siete exnovios malvados de Ramona Flowers, y que si quiere Scott Pilgrim andar con ella, pues tiene que vencerlos, ¿no? Ya no les cuento más o menos ese es el rollo. Y de hecho cada tomo pues anda tocando como que sale cada uno de los exnovio, se toca un poco ese rollo, también pasado de Scott Pilgrim, qué pasa con Ramona, porque escapó de Estados Unidos, quiénes eran los exnovios de Ramona, otros personajes secundarios también tienen desarrollo, qué pasa con Knives Out, qué sucede con la relación con Scott y más cosas. Ahora, les vuelvo a decir, es una cosa muy de su época. ¿Cómo estás, Vega? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué nos cuentas? Todo, ¿cómo te fue el fin de semana, amigo? No hice absolutamente nada el día de hoy. Nada. Hoy fue de azote, amigo, entonces pues, no hay exactamente tanto pedo. No hay tanto pedo. Pues qué bueno que andas por acá. Oye, Scott Pilgrim, güey. ¿A ti cómo te tocó Scott Pilgrim en su época, amigo? ¿Cómo lo conociste? Fíjate. Es, yo creo que uno de esos productos que se vuelven parte integral de tu vida. Yo te voy a hablar, o sea,
Scott Pilgrim, y para mí Scott Pilgrim y mi No More Heroes van de la mano. Okay. Se convirtieron en parte de mi identidad, entonces yo los tengo muy arraigados a mí. Me gustan mucho todo lo que representan, la época en la que los viví. Tienen cosas muy importantes. La película, yo siempre te lo he dicho, la película nunca pasó sin pena ni gloria, después se convirtió en una película de culto, pero yo no puedo con la cara de viejita de Michael Cera, entonces y yo no, o sea, todos los demás están fantásticos. Brie Larson está, Mary Elizabeth Winstead, que híjole, ahí sí más o menos actuó, pero esa mujer no actúa ni en defensa propia. ¿Quién más está? Chris Evans, Brandon Root, o sea, todos están muy chidos. Y el soundtrack, para mí el soundtrack sí es uno de los mejores soundtracks de ahora sí que del cine del nuevo milenio. Uh-huh. Se me hace una buena película, no es de mis favoritas, pero se me hace una cosa muy chingona. Entonces ahora sí que la película y el cómic yo sí los llevo totalmente separados. Es que no puedes contar las 6 novelas gráficas en una hora y media. No. Definitivamente no puedes. Por eso al final se siente así como Sí, no, y es que también tengan en cuenta que esto fue antes de que se creara el MCU, ¿no? O sea, este rollo de hacer muchas partes de una película, nada más lo había hecho El Señor de los Anillos, ¿no? Y Spider-Man, uh-huh. Pero pues estamos hablando de franquicias ya Y Harry Potter, ¿no? Pero que eran franquicias que ya estaban hechas y derechas. O sea, desde antes, y probadas, que ya eran éxito probado fuera del cine. Fuera de, ya era un super éxito. Entonces, siempre se planean hacer las películas siempre para hacer segundas partes. Con Scott Pilgrim no se sabía. Porque si bien era un cómic de culto, que era muy popular, era muy popular. No sabía qué iba a pasar, entonces decidieron hacerla de siempre, ¿no? Hacer una adaptación de todo en una película. Aún así, o sea, lo que yo estaba diciendo, ¿no? O sea, visualmente creo que sí logra captar mucha de la esencia del cómic. O sea, y eso está muy cabrón. O sea, creo que ahí sí Edgar Wright sí se metió muy cañón ahí a los cómics. Le entendió. De hecho, también estuvo ahí Brian Lee O'Malley metido en la producción de la película. Y eso ayudó mucho, que visualmente sí es una cosa que creo que ha envejecido bastante bien. Visualmente, y también en la música, el soundtrack, ¿no? Que creo que también eso es lo que le ha ayudado mucho, ¿no? Aguantar todavía. Y que la gente lo vea, ¿no? Porque se volvió película de culto. Uh-huh. Es lo que te decía. En su momento pasó sin pena ni gloria. Se volvió una película de culto al paso uh-huh. de los años. Sí. El juego ayudó, ¿no? Sí, el juego, híjole, y el juego, ¿cómo lo gocé? ¿Cómo lo gocé? Pero no en la primera tirada, porque voy a contar esta anécdota. Sí. Yo tenía por aquellos ayeres un mejor amigo. Yo tenía un mejor amigo, alguien con quien te llevaba, o sea, con quien me llevaba para todos lados, para las pedas, para los conciertos. O sea, neta, era mi cuache. Entonces, cumplimos años el mismo día. O sea, los dos somos del 6 de agosto. Y entonces el muy culero un día me dice: yo llego con un pinche caballero del zodiaco. Y me dice, ya tengo tu regalo. Y yo, cabrón, pues qué chido, ¿no? Había comprado el de Scott Pilgrim en su PlayStation 3 en su casa. Y fue así de, ven a jugarlo cuando quieras. Y yo, amigos, Vega, qué pedo. O sea, y es así de, ni siquiera es de, oye, te presto el Play y ya lo acabas y me lo devuelves. No. Y yo así de, tus amigos, chido, Vega, cabrón. Qué pedo. Vega, tus pinches amistades, ¿verdad? Vega, tus pinches amistades, sí. Qué pedo. Okay. Ya sé. Y entonces por eso el juego nada más en ese entonces lo jugaba así en ratititos y era de que, pues porque era en pedas. Y yo, ándale, déjame jugar, y pues jugaba y de repente se ponían a jugar otra cosa. Entonces ya hasta que volvió a salir, que por eso compré yo un Switch. Porque yo quería jugar el No More Heroes y el de Scott Pilgrim. Sí. Y tenerlos ahí en el aparato y para todos pinches lados. Claro que el No More Heroes en Switch es muy distinto a como se juega en Wii. Porque no tienes los Wiimotes, pero pues de todas maneras se ve igual de bonito. Sí. Entonces, pero el juego es una gozada. El juego es una pinche gozada.
un montón de referencias a otros juegos, las gráficas retro están muy chingonas, el soundtrack hecho por Ana Managuchi es una maravilla. Sí, el juego es una... Y es también, si te das cuenta, es también otra interpretación de las novelas gráficas, porque no las sigue al pie de la letra. Sí, lo que se estaba comentando la gente, ¿no? Que también, a mí se me hace que también Brian Lee O'Malley estuvo metido, ¿no? Porque es que todo esto salió junto, ¿no? O sea, ¿sí? el juego y la película salieron juntos. O sea, formaba parte de un todo, formaba parte de todos los productos que iban a salir de Scott Pilgrim. Y se notaba que la tirada era que se creara una cosa muy grande y que pegara mucho para hacer luego más cosas de Scott Pilgrim, pero no pegó. O sea, de hecho le fue mal. No, y aparte siempre ha tenido y ha conservado ese estatus de cómic indie. Y eso lo vuelve a un producto, o sea, pues un producto muy bueno. O sea, no es algo tan quemado, tan comercial, tan... no sé cómo decirlo, pero tan... tan gacho. O sea, tan mainstream. Exactamente. Mira, pero el asunto es que fue de culto hasta el boom de las redes sociales y el boom del streaming, güey. Empieza el boom del streaming en 2013, 2014, 2015. Y en YouTube empiezas a ver un chingo de videos de Scott Pilgrim. Vergo, güey. La gente reseñando Scott Pilgrim, hablando de Scott Pilgrim, de la película, sobre todo la película. Luego después de ahí del cómic. Y no es por nada, pero ¿qué tan mainstream se hizo Scott Pilgrim? Porque se terminó haciendo mainstream, también no nos vamos a hacer güeyes. El cómic salió aquí en México, güey. Sí, por y parte de Camiten. Y se sigue editando. De hecho, acaban de sacar... Lo acaban de reeditar ahora con las portadas variantes, que no la pienso comprar. Yo las estoy comprando. No, chinguen su madre, pinche Camite culero, güey. Además está bien culera su pinche traducción, güey. Está horrenda. Y Estados 12. Y su empastado 12. Está bien feo, también. También. Entonces, ay, a mí sí me está gustando. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo tengo las dos, güey. Yo tengo algunas tomos en de Camite y otro en el original, en inglés. No, qué bien. ¿Del Color Edition? Sí. Sí, Color Edition. Sí, yo tengo completo los seis, güey. O sea, pero tengo dos de Camite. El 2 y el 3 los tengo de Camite. Gran error, los vendo si los quieren, a la verga. No, a comprarme los gringos. Sí, no, pinche chingadera fea, no mames. Pero bueno, ¿qué tal mainstream fue? Perdón, dime, perdón. Déjame contestar aquí unos mensajes que estaba leyendo de que a ver, Felipe Punk. ¿Qué onda, Felipe Punk? Un abrazo, Mayor Alfabrication. Yo también te quiero mucho. Saludos a Vicky Espinosa. El soundtrack que dice Steiner, que el soundtrack es buenísimo, sí. Es uno de los. Y aparte, bueno. Participan Beck y participan Metric. Y Metric para mí es una de las bandas que más he disfrutado en mi vida. Yo para ese entonces, yo ya conocía Metric. Ahí se me va a poner hipster porque estaba de moda ser hipster. Ese mame. O sea, que ser hipster es. De mi modo de vida no vas a estar hablando. Ser hipster es conocer cosas antes y decir, ya lo escuchaba antes. No mames. De mí no van a estar hablando. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? The Management, y escuchaba esas pinches bandas. Metric, Crystal Castle. Ay, Future Heads, Future Heads, Cut Copy. Cut Copy, güey, no mames. Bueno, el punto es que yo también conocí a Metric. Yo andaba cuando andaba metido escuchando música, un puto de música en ese entonces. Y cuando yo vi la escena así de Envy Adams cantando Black Sheep, Brie como Larson. ¿Qué? Me acuerdo que estaba en casa de Emi, porque de hecho la película aquí en Chihuahua no salió pronto, porque nomás hubo como 20 copias en todo el país. Sí, se tardó como cuánto en llegar, como un año, ¿no? No, meses, fueron meses. Pero ¿meses? Pero ya para cuando salió la película aquí en Chihuahua, yo creo que en el de Guadalajara sí salió antes que aquí. Porque es que salió, a los meses salió como al mes, a los dos meses salió en México la película. Pero eran 20 copias, güey. Primero estuvo en el DF, y luego de ahí anduvo gira artística como el Circo Ataide. Y de hecho cuando llegó aquí a Chihuahua, puteadísima la película, güey. Así culera, nunca, parecía película del 92, güey. O sea, cuando ibas a ver películas, güey, así toda pinche granienta y todo así con suciedad. Vea. Yo vi la película primero en casa de Emi, de mi compa, del Emanuel, un saludo al pinche Emi, que lo vi el sábado, por cierto. Y cuando salió la rola de Metric, yo, ¿qué? Como el meme, ¿no? Así de, ¿qué? Yo así, ¡no memes, Metric, güey! No, estaba muy emocionado. Mucho, muy emocionado. O sea, de verdad estaba muy emocionado. Entonces, si tuvo cosas muy... Es que
es que era esa serie, esa marca, esa película era hecha exactamente para güeyes de 20-tantos. Yep. O sea, de 25 para abajo. Así, o sea, si tenías de 25 para abajo en 2010, no mames, todo el pedo de Scott Pilgrim te hacía un chingo de sentido, mucho sentido. Entonces... Si tenía también 28, ¿no? No, ya, si pinches, tenías... ya pinches viejos, pinches ancianos, diría Irene, ¿no? Pinches ancianos. Dice, amigo o hater, dice Irene, exactamente. Ah, pues ya ni voy a decir nada más. Ya, por eso ahorita ya, ese cuache ya no es mi cuache, ya dice, es un conocido más. Todo lo que venga de Canadá es hipster. Por ejemplo, Sum 41. Ay, no, Sum 41 no es. Ay, Sum 41 no era. No, ellos sí no eran hipster, eran. Tenían al guitarrista de Slayer, amigo, en la rola de Spider-Man, entonces que. Sí, yo sé. Ni me acuerdo su pinche canción, no mames. Oye, pero. O sea. Dice, el estilo de vida del vegan no es una moda. Claro que no. No, no es moda, no lo hagan, gente. Pero bueno, este... Este recio. Recio. O sea, no es moda, güey, pues está bien, no lo hagan, es que es tuyo. Que no se lo gasten. Este... Sí, sí. Oye, no, pero... O sea, hay que entender eso, ¿va? O sea, ok. Teniéndose en cuenta, para mí sí fue una sorpresa que... 12 años después, porque esto es 12 años después, o sea, no había salido nada de Scott Pilgrim más que las reediciones de los cómics, que hay una terrible, no la compren, que es una de dos ómnibus, terrible edición esa, no caigan en esa, que es una caja blanca. Ah, que trae 3 y 3, ¿verdad? Sí, 3, o sea, que son 3. Esa está horrible porque le quita los extras de la del ¿cómo se llama? De la edición a color. De la Color Edition. Sí, o sea, es la Color Edition con portadas nuevas, nada más. Y que te dice, no, tal, así viene, hay una parte en la versión a color que te dice, la explicación viene en el índice, en el apéndice al final, ¿no? Y luego abres el apéndice y te dice, no, ese apéndice es de la Color Edition. Entonces dices, a la verga, güey. Va a salir otra edición, otra reedición de Scott Pilgrim. Sí, el año que entra sale. ¿Y cómo es? Que es la de 20 aniversario, me parece. Entonces va a ser otra. ¡Órale! Otra Color Edition y luego creo que la caja es una tipo como PCP y otra color, la caja. Es la misma chingadera, güey, pero está bien fea. O sea, la neta yo ya tengo mi color. A mí no, ay, creo que le van a agregar un chingo de cosas, eso sí, extras. Es el pedo, ¿no? Entonces es como de, ah. La neta no quisiera tener tanta pinche edición de Scott Pilgrim, pero pues a ver qué pasa. Pues bueno. Es que si van a reeditar absolutamente lo mismo. Y no le van a agregar nada más. O sea, tiene que extras. Por eso. Pero extra, un poco, ahora sí que 3 páginas a lo que ya tienes, pues sí se me hace así como... Mejor hubieran hecho para el año que entra imprimir un libro de arte. Ahí sí, eso se les hubiera vendido como churros. Y si hay la prueba, si Vega a su edad conectó con la película. Es que es muy simple, güey, porque Vega se acoplaba con puro güey chavo. Por eso. Es el oigan, pedo. Idiotas, yo no tengo. Se acoplaba con Teo. Idiotas. Se acoplaba con Teo. Entonces, pues con eso te digo todo, ¿no? No, pero sí era una cosa muy de la época y mucho y también de generacional. O sea, yo sí lo creo. Completamente. Soy más chico que Goku, muchachos, gracias. Eso no es media de nada, güey. Es un pinche moreno, ese cabrón. Saludos, te amo, pendejo. Este. Ya, pero bueno. Por eso saca mucho. O sea. No ha salido nada de Scott Pilgrim en 12 años, güey. Y es por eso tan sorprendente que de repente, güey, vamos a sacar una serie de Scott Pilgrim. Sí, cuando yo cuando vi el anuncio, yo pensé que iban a sacar una adaptación tal cual del cómic. Todo mundo, ¿no? Porque de hecho, ya hay una animación anterior de Scott Pilgrim, ¿no? Hay un comercial capítulo... que salió en Adult Swim, que de hecho ese capítulo salió para anunciar la película y que a la usanza que están que tiene Netflix ahorita, lo que hacía era adaptar una parte del segundo tomo de Scott Pilgrim íntegro. De hecho es ese, yo creo la adaptación más fiel que hay del cómic a cualquier cosa es Scott Pilgrim versus The Animation, ¿no? Y lo vi hace poco. Yo lo recordaba mejor. Está feo, pero porque era muy fiel al dibujo de Brian Lee O'Malley del segundo tomo. Que no soy tan fan de ya ahorita de cómo dibujaba antes. No me gusta mucho cómo dibuja ahora.
Entonces ya había una adaptación de Scott Pilgrim en animación. Era cortito, era un corto como de 10, 15 minutos, una cosa por el estilo. Pero era muy bueno. Entonces todos nos quedamos con ganas de que hubiera una adaptación de todo el cómic como tal. Porque hay personajes que nunca han salido. Ahí está Lisa, ¿no? Que todo el mundo está emputado, ¿no? Por ese rollo. Entonces, todo el mundo pensamos que era una adaptación nueva. Porque también hasta eso la jugaron los de Netflix. Lo que mostraban era el primer capítulo y eran cosas que dices, esto es igual que en el cómic, ¿no? Es una adaptación del cómic como tal. Uh-huh, tal cual. Todavía me tocó ver canales de YouTube el jueves pasado hablar y decir, no, es que esto va a ser una adaptación muy fiel al cómic. Todos así, todo no, güey, todos pensábamos eso. O sea, es que, lo repito, los trailers te decían. Mostraban escenas que tú ya habías visto en las películas y que habías visto en el cómic. Y tú dices, güey, no mames, esto es la adaptación del cómic. Se me hacía muy raro que no saliera Lisa. Eso estaba muy cabrón. Dije, ¿por qué no sale Lisa? Porque yo quería ver a Lisa. No mames. Yo también. Mira, faltan dos personajes que para mí, o sea, pon tú que no tendrán una participación muy así a lo largo de todos los niveles, pero faltan Lisa y Joseph. Y ellos son para mí personajes que sí debieron de haber salido. Fíjate que tal vez sí, pero creo que hasta con eso estuvieron jugando toda la pinche temporada esta. Pero a ver, dice un saludo a Alex Roth, dice, esos malditos me engañaron, un viejo agrio 2023. Sí, pinches viejos agrios, ¿qué pedo? A ver, ahora. Mira, voy a instituir una frase. A ver. Que se puede usar de ahora en adelante en este programa. Ya depende, si está chida sí, si no, no. A llorar a la llorería. A llorar, no es de Vega, pero está bien. Voy a instituirla. A llorar a la llorería. A ver, les voy a decir algo. Si usted no ha visto Scott Pilgrim, o sea, y me refiero a película, serie, cómic, no lo va a ver. Porque no le llamó la atención. Y es casi seguro. Y es casi seguro que aunque le contemos nosotros todas las virtudes de la serie, no lo va a ver. Entonces, esto va a ser full spoiler, gente. ¿Sí? Yo ayer, la neta, se me estaba así saliendo el pinche... las ganas de hablar de esa madre y me aguanté. ¿Sí? Pero hoy sí, me vale verga. Estaba yo el jueves para amanecer viernes así queriendo contar todo por Twitter. Estaba tuiteando en vivo, viendo la pinche serie. Terminé a las 5:30 de la mañana, terminando de ver la serie. Y a ver, ¿se vale peli juego? ¿Cómo? Es que, no, a ver, otra cosa, a ver, rápido, antes de empezar ya con la serie. ¿Qué necesitas para ver la serie? Nada. ¿Cómo la puedes disfrutar más? Todo. Si han visto el cómic, si han visto la película y han jugado el juego, bueno, sobre todo la película y el ¿cómo se llama? Y el cómic, esta madre les va a encantar. O bueno, quién sabe, es que ya... Bueno, creo yo que les va a gustar. Si nunca han entrado al universo mágico y maravilloso, a la vida maravillosa de Scott Pilgrim, es una buena forma de entrar, porque se van a topar con otra cosa en el cómic que también está muy chida. Pero bueno, ok, ya, dejando eso muy claro... A ver, el primer capítulo, hasta el minuto 22, es una muy buena adaptación del primer tomo de Scott Pilgrim, que es lo que les acabo de contar hace un momento. Scott Pilgrim es un cabrón que tiene 20 y tantos, que anda con una chava que se llama Knife Shao, que es de preparatoria, todo el mundo se la riega porque es como es posible que andes con una menor de edad y la chingada, bla, 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 bla. Bueno. Conocer a Ramona Flowers, No, y que el tipo en sí es una... El tipo es una mierda y te vas... Poco a poco lo vas conociendo. Porque en realidad Ajá. Te das cuenta que primero es tonto y después te das cuenta que es una mierda. Pero en el primer tomo sí, es como... Está bien pendejo este güey. ¿Sí? Sí. Es que como un compita, pero está bien menso. Entonces, ¿cómo se llama? Pues ya así está el asunto. Todo el mundo le tira de mierda. Llega Ramona, conoce a Ramona, cambiaron chistes y está bien, porque no mames. Son dos adaptaciones donde cuentan lo mismo. ¿Por qué vergas esperan que esté igual en el primer capítulo? Porque andan muy indignados, me cambiaron el chiste de Pac-Man. A llorar a la llorería. No mames, güey, es así como, te pusieron otro chiste de Sonic, que no es de la misma época, pero es como que también de la onda. Y está padre, ¿no?
Exactamente, es darle frescura. Poquito, tampoco es como que no es una referencia tan nueva, no mamen. Pinche Sonic tiene 30 años, no mamen. Por favor. Poco más, pero bueno. Poco más de 30 años, no mamen. O sea, ese güey ya tiene que estar viendo el Afore. O sea, pero bueno. Cambian cosas. Ramona trabaja para Netflix, lo cual es un gran detalle, porque en esa época había Netflix, pero por correo. Te suscribías a Netflix y podías rentar películas por correo y te mandaban el CD en Estados Unidos y en Canadá, me imagino también. Y van cambiando, y van quitando y poniendo cositas, pero dices, bueno, es una adaptación. El dibujo luce mucho. El estudio es Saurus, que han trabajado para Netflix haciendo la adaptación de Devilman Crybaby. Han trabajado también para Disney haciendo algunos cortos de esta antología de animaciones de Star Wars y varias cosas más. El opening pues es referencia a mil cosas. Una de ellas es Beck, el anime de Beck. Hay una referencia a Beck muy chingona en el opening, cantado en japonés, que parece opening de anime de los 2005-2003, lo cual está muy chingón. Y le van agregando cositas, ¿no? En el capítulo. Y aquí va el primer pedo, que yo no lo había asociado, porque a lo mejor yo no soy viejo agrio, y a mí, por ejemplo, He-Man, Master of the Universe, a mí realmente, yo no sé por qué la gente sigue emputada con que les hayan matado a He-Man, pero bueno. A llorar, la llorería. Yo todavía veo viudas de He-Man ahí en el Twitter, qué pedo. Y andar indignados porque en la primera pelea de Scott Pilgrim con Matthew Patel, pues en el cómic, Scott le gana a Matthew. Ya, vámonos. Le ganan muy fácil. Vámonos a la verga, ¿no? Le hace un reversal y ya, también luego, ¿cómo se llama? Los Expo Bomb y hacen una barrera para pelear contra Matthew y para que Scott le ponga una putiza. Chingar su madre. Es que ellos hacen la barrera para enfrentar a las hipster chicks. Hipster chicks, ¿no? Entonces, la animación está muy chingona. Y de hecho la escena donde Scott va corriendo a putearse a Matthew está como de, wow, está hermoso. Pero de la manera más así anticlimática, el Matthew le pega al Scott y lo mata. Y lo más se escucha en la colonia de aquí de donde vivo el, ¿qué? Yo nomás iba a ver el primer capítulo, porque dije, no mames, yo ya sé de qué va esta mamada. Ya sé qué va a pasar. Sé qué va a pasar. Nomás voy a ver el primer capítulo. No mames, estoy cansado, ¿no? Y además, estaba viendo la Fórmula 1, yo a esa hora, estaba viendo ese pedo. No, pues no mames, acabó el primer capítulo y pues fue como de, no güey, voy a seguir viendo este pedo. Y después te das cuenta que la serie es de Scott Pilgrim, pero Scott Pilgrim no sale durante 5 capítulos. 6 capítulos no sale. Porque se enfoca ahora en Ramona, que empieza a buscar, a descubrir el misterio de qué pasó con Scott Pilgrim, porque ya después se da cuenta más Ramona que no está muerto. ¿Sí? No, y aparte de que, o sea, se vuelve la protagonista de toda la historia, se vuelve Ramona, te dan más enfoque de los otros personajes, de los Evil Exes, porque no son nada más el villano en turno, sino ya les dan un trasfondo a todos y cada uno. Ya, ¿y ahora? Ya, ¿eh? Sí, dale. Sí, que te digo, ahora los vas conociendo poco a poco y ves que realmente, bueno, a excepción de un par, no todos son así villanísimos, sino que son malos por la situación, cómo se dio. Ahora sí que te enseñan un poquito de responsabilidad afectiva y cómo aprender responsabilidad afectiva. Y te das cuenta que pues la mayoría son buenos tipos y que algunos sí son unos reverendos idiotas de los idiotas que caen bien. A ver, o sea, aquí va algo. Y quiero dejar algo bien claro. ¿Cómo vergas la hacen de pedo por un pinche mono que siempre les ha cagado? Yo no conozco a nadie que sea fan de Scott Pilgrim que diga, no mames, me mama Scott Pilgrim. O sea, ¿quién vergas? No, es que yo mames. Scott Pilgrim, el personaje Scott Pilgrim, lo amo. Pura verga ese pinche mono, todo el mundo lo odiaba. Pero bueno, a ver. Y es donde ya empecé a ver cómo estaba este desmadre.
Yo soy ese, dice Alex Roth, nunca nadie. Sí, o sea, están mamando. La gente que está llorando es porque está llorando porque es de Netflix. No le interesa hablar de las cosas buenas que tiene la serie, ni les interesa saber de las cosas que agregaron, ni les interesa saber de las referencias que metieron, ni les interesa saber de la música si está padre o no, ni les interesa saber si las peleas están chidas, si la animación está padre. No, nomás quieren ver, hacerla de pedo si Netflix cambió algo y siguen todavía las viudas de He-Man aquí. Entonces, si usted es viuda de He-Man, pues, lléguele, porque aquí seguramente no le va a gustar lo que va a pasar. Pero bueno, a ver, teniendo eso en cuenta, yo conozco un chingo de gente que Scott Pilgrim le caga por Scott Pilgrim. Yo conozco un chingo de gente que le gusta Scott Pilgrim por los personajes, que le gusta por Ramona, que le gusta por Envy, que les mama Envy, y otros, y los otros exnovios. Y es algo que empiezas a darte cuenta, que la serie en realidad empieza a explorar qué onda con los exnovios. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué llegaron a eso? Y sobre todo, no nada más cómo llegaron ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué hacen mientras de su vida en ese momento? O sea, de la historia. Y empiezan a desarrollar otro personaje que, si bien no hacía mucho en el cómic, en la película menos todavía, que es Ramona. Ramona la desarrolla bien chingón. Y de hecho, el capítulo 3 fue para mí un sí, sí, esta madre me va a mamar, dije. Hay un capítulo donde Ramona pelea con esta Roxy, con su exnovia, con la cuarta exnovia. Es la cuarta, ¿verdad? ¿Sí es la cuarta exnovia? Sí, Roxy, la cuarta exnovia. Roxy Richter es la 4. Pero se van así en chinga, ¿no? O sea, ni siquiera ahí, no se van en orden. Así Ramona pelea con ella. Yo creo que es de las cosas más chidas que he visto que hayan de agregado de la historia de Scott Pilgrim. Cosas que sí quisieras ver. ¿Qué pasó con Ramona y con Roxy? O sea, ¿cuál fue el pedo? No mames, está bellísima. O sea, está bellísima esa parte. Porque es como de Ramona pidiéndole perdón a Roxy. Roxy así como de acordándose de las cosas culeras. Muy chido. Entonces, y al final congeniando las dos. Sí, sí, sí. La verdad está, eso está muy, muy chido. Y así nos podemos ir. O sea, así nos podemos ir. O sea, hay partes también con Lucas Lee, que lo de Lucas Lee está. Si usted vivió intensamente en los inicios de los 2000 y jugó Tony Hawk o era Scato, no mames, le va a mamar. Le va a mamar el intro del capítulo 4. Es el intro del capítulo 4, ¿verdad? Sí, es el intro del capítulo 4. Sí, es el 4, tal cual. Y luego, un personaje que todo mundo amaba, que era Wallace. No, pues no mames. Wallace no lo desarrollan, pero sale muchísimo en la serie. Y de hecho, hay una parte donde el Wallace así le destruye la vida a alguien. Bien ojete. Bien culero. Bien cabrón. Wallace siendo Wallace. Wallace siendo Wallace y es como de Wikipedia, Wallace. Pero la neta está justificado completamente. Wallace es una mierda. Entonces siempre lo ha sido. Entonces es como de. Sí, está bien, no pasa nada. Y está muy padre la interacción que tiene con otro personaje. Y con Envy, ¿no? Y es como de, güey, ¿qué pedo? Hay unas escenas de Envy. La escena donde aparece Envy en el capítulo 2. No mames, es chingoncísima la escena. Porque es como le ponen un look así perrísimo a la Envy. Que nunca la había visto. Ni en el cómic, ni en los videojuegos, ni nada. Y luego hay otra escena después que es un tipo flashback. Donde salen haciendo como un tipo encore. Y sale ¿cómo se llama? Clash of the Demon Heads, ¿verdad? ¿Cómo se llama su grupo? Sí. Tocando Metric, la de Black Sheep, pero así que el público la cante, ¿no? Y está hermosa la escena, porque es como PvP, ¿no? De la gente viendo así a Envy Adams desde la escena, desde abajo, ¿no? Viendo al escenario. Es una gran escena. Y así me puedo ir. Yo creo que los únicos que están desaprovechados son los gemelos, ¿no? Un poco. Porque como que. Porque ellos no los exploran sino hasta el capítulo final. Tal cual. Y pues tampoco está tan. Así que, o sea, pues la verdad es que no son. De hecho, en el cómic tampoco te los exploran demasiado. No. O sea, están dedicado el volumen 5 a ellos, pero no te lo. Ni en la película, ni en esta serie, ni en el cómic, ni en la novela gráfica te los exploran demasiado. O sea, simplemente sabes que existen, sabes que son exnovios de Ramona, sabes que son gemelos, y eso es todo. Párale de contar. Miren, yo sé que les surge un chingo que les digamos que no sale Scott Pilgrim hasta el final. Scott Pilgrim es importante toda la pinche serie. La serie trata de Scott Pilgrim. Así completamente. Trata de Scott Pilgrim porque todo se trata de encontrar a Scott Pilgrim. ¿Sí?
publicidad falsa sería que lo mataran y no volviera a salir nunca Scott Pilgrim. ¿Sí? Scott Pilgrim es importante en toda la serie. Y de hecho, cuando reaparece, pues otra vez vuelve a ser importante. Así completamente. Entonces, a mí... Vamos, ¿sí? Todo se basa en decisiones que toma Scott Pilgrim. Todo. Y además, es el mundo donde Scott Pilgrim vivía. Y la trama va avanzando a través de eso. O sea, ¿qué onda con Scott Pilgrim? No mames. Esta serie es un homenaje a Scott Pilgrim. Y no me refiero solamente a la serie, o sea, al personaje. Totalmente. O sea, neta, o sea, si no la han visto, sí creo yo que sí sale un poquito de más decir, no, es que lo hicieron como He-Man. Les digo, si ustedes son viudas de He-Man, no, es otro lado. Las viudas de He-Man. Las viudas de He-Man, o sea, Alan, ¿la miraste en inglés o en español? A mí me caga Michael Cera, entonces yo la vi en español, porque la neta Vi en inglés y sí, a mí también me turbó caga Michael Cera. Pero la voz de María Elizabeth Winstead es muy bonita y la voz de Brie Larson, pues me encanta. Sí, de hecho, es bien bonita, pero no actúa, güey. Sí, entonces, claro, sí. Perdón, María Elizabeth Winstead. María Elizabeth Winstead no actúa. No actúa, caga su voz en la serie. Pues yo sí me cambié, ahora sí me fui en español. En español está muy bueno el doblaje y de hecho, los mismos que hicieron el doblaje de la película hicieron el doblaje en la serie. Los mismos. Entonces, mantuvieron eso también. Está muy chido. Y de hecho, las rolas las adaptaron bastante bien. Igual véala en inglés, o sea, yo por huevón, no se preocupe, usted la puede ver en inglés. Seguramente le va a gustar, porque la serie está muy bien. Ahora, personajes que desarrollan, Julie, que la desarrollan un chingo, que de hecho Julie Powers, de hecho en la película nomás era como un chistecito. En el cómic era un poquito más importante, pero pues también como que lo desaprovechan. Es que también el cómic le pasa algo muy cabrón en el quinto tomo. Como que en el quinto tomo dice Brian Lee O'Malley, pedo ya, vámonos, recio. Entonces, sí cierra algunos cabos, pero no está tan chido como lo cierra. Pero bueno, eso es en el cómic. Y acá sí lo desarrolla. Y otro que desarrollan muy chido fue Gideon. Que lo de Gideon está entre chido, entre no. Yo no estoy muy contento. Y sí se me hace un así sacadísimo de la manga, ¿no? El rollo de Gideon y de Julie. La neta, sí se me hace así. Es que mira... Inventadísimo, güey. Eso está ahí. Ya no es Gideon. Ya es otro personaje. Pues sí, güey. Pero no es Gideon. Pero es Gideon. O sea, tú sabes que es Gideon. O sea, y es una manga. Eso está como de... ¡Ah! Sí. Es como Clark Kent. No te había visto con el pelo... Con el pelo, ¿cómo se me ha vuelto para un lado? Eres Gordon Goose, sí, cierto. No, está como que... Todo ese rollo. Ahora, en el rollo de desarrollar a más personajes, como los exnovios, como otros personajes secundarios, otros personajes que eran muy importantes en el cómic, como Knives, sí le bajaron. O sea, le quitaron este protagonismo al hecho de que no esté Scott Pilgrim, pues Knives es como de... Tiene otro papel en la serie. Está padre, pero no soy tan fan, sinceramente. No soy tan fan. Pero entiendo por qué lo hicieron. Y una de las cosas ¿De cuál personaje dijiste? De Knives Out. Yo de lo que estaba pensando, yo ¿cómo le van a hacer con Knives? Porque ahorita como está todo el rollo políticamente correcto, está muy complicado. Sobre todo aquí en México ahorita, ¿no? Con el mame de güeyes de 30 con morras de 14. O morras de 20 y tantos con morras de 14. Sí está muy cabrón. De que Scott teniendo 21 anduviera con una de 16. Y de hecho, hablan de eso, ¿no? En la serie. Yo dije, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pues está pelada, matas a Scott y ya, ¿no? Pasaste. Y toma la que pasó así. No me gustó, eso sí no me gustó, porque a mí Nice me gustaba mucho. Y me gusta también el desarrollo que tiene en el cómic. Pero sí, digo yo ahorita, híjole, no, pues está complicado, ¿no? Igual, lo que pasa es que en el cómic, volumen a volumen, vas viendo cómo desarrollan, cómo madura Knives Chau. Y aquí llega a ser un personaje muy insoportable. Y aquí esa madurez la pasan totalmente por alto y solo vas viendo los puntos clave en su desarrollo. No es de que no la desarrollen, sino que tú tienes un desarrollo secundario. Sí. Tal cual. Sí, tal sí, cual. Sí, sí.
Sí, no, pero... Sí, no, no, eso no me gustó, pero pues también era... No, no encajaba, ¿no? Con este rollo. Entonces... hasta a Young Neil, ¿no? También le tocó también ahí. A Young Neil. Un poquito más, no desarrollo, pero sí como que más foco. Más protagonismo. Sí, un poquito más de protagonismo. Stacy Pilgrim, ¿no? Es como se llama la hermana de Scott, ¿sí, verdad? Sí, ella es prácticamente cameos. ¿No existe? Uh-huh. Es que dicen que Anna Kendrick es mamoncísima. Mamoncísima, sí. Es un pain in the ass. A mí se me hace que por ahí fue. A mí se me hace, porque se me hace muy raro. Entonces, y pues así nos podemos ir, ¿no? Aquí el asunto es que mucho brilla las nuevas interacciones que hay con los exnovios, con personajes secundarios que antes no había esa interacción. ¿Sí? Ahora, de hecho yo la serie, ya medio lo platiqué con Cosnar, yo tengo pedos con la serie. Literal, yo tengo pedos con la serie. Tengo cosas que digo, está bien pendejo. Está bien saco de la... Esto sí está bien estúpido. Hay una parte en el, ¿cómo se llama? El spoiler. Esto es puro spoiler, les aviso. Hay una parte donde hay un viaje en el tiempo. Que ya me lo imaginaba. Y la justificación de eso... A mí sí se me hace la cosa más convencional del perro mundo. O sea, es la cosa más cliché del perro mundo. O sea, ya cuando vi eso dije, ya, ¿y para dónde va este pedo? Entonces, ¿cómo se llama? Sinceramente, eso sí creo que le bajó mucho. A mí, en mi caso, le baja muchos puntos. A partir del quinto capítulo sí se me hace que se va para abajo un poco la serie. Porque ya se pasa la novedad de estar viendo a los exnovios y las interacciones con ellos. Y ya se van con Scott otra vez. Y lo de Scott sí creo que está muy sacado de la manga. Eso sí no me gustó mucho. De que viajan el tiempo y que en realidad quien... no mataron a Scott Pilgrim, sino que aventaron un portal vegano. ¿Y qué hay más vegano que un vegano? Pues un robot, porque no come nada. Un robot vegano hizo un portal vegano. Y Scott del futuro se trae a Scott del pasado para que no cometa el error de irse con Ramón. Y es como de... ¿Ya ahí para dónde va este pedo? Dije, ok. Ah, bueno, está chido. Y a partir de ahí yo sí siento que la serie se va para abajo. No me gustó mucho, ni el final estuvo 2-2, pero tampoco me gustó mucho, sinceramente. Ya está visto ese tipo de ¿cómo se llama? De soluciones, y siento que es un poquito Deus Ex Machina, así como para ya zafarnos y vámonos a la chingada con lo que sigue. Tengo broncas también en ¿cómo se llama? En la resolución de lo de Ramona. O sea, su desarrollo fue como de ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó, güey? O sea, que me parece mejor el desarrollo de Ramona en el cómic. O sea, de cómo termina ya. Nos terminamos dando cuenta que Ramona es un Scott Pilgrim, en pocas palabras, en el cómic. Y acá es como de... Sinceramente, bueno, pero sí. Hay un punto con Ramona que aquí sí se me hizo mucho más, mucho más chido. Porque en la novela gráfica, acuérdate que está controlada por Gideon todo el tiempo. Y eso te das cuenta hasta el volumen 6. Y aquí... Eso desaparece, eso no existe. Ramona hace todo lo que hace porque ella quiere hacerlo, por voluntad propia. Y en la novela gráfica, pues acuérdate que es que le brilla la cabeza, ¿por qué? Y ya hasta eso lo sabes. Primero lo ves por primera vez en el volumen 1 y ya sabes hasta cuándo, hasta el volumen 6, porque le brillaba la cabeza. Sí, no, sí. No, y siento que tampoco supo resolverlo también ahí. No, también tiene cosas del cómic. El cómic también tiene chingos, pero lo digo yo, el del tomo 5 en adelante también se le cae. Tiene que ver ahí Brian Lee O'Malley, también no sabe darle final a las cosas. Pasa también con Seconds y pasa también con ¿cómo se llama? Lost and Sea. Con Lost and Sea también le pasa. O sea, sí tiene pedos ahí con los finales. Dicen, es pedo de Netflix, no de Vidas de He-Man. Ah. No sé, es Vidas de He-Man. Están pero desesperados, o sea, de que ya se muera Netflix por lo que les hizo con He-Man. No tiene nada que ver. Acá no se muere Scott Pilgrim. Las Viudas de He-Man. Scott Pilgrim es quien mueve la pinche trama. Aparece Scott Pilgrim. O sea, y de hecho, todo el tiempo se menciona Scott Pilgrim. Todo gira alrededor de Scott Pilgrim, de la vida de Scott Pilgrim. Es un homenaje a Scott Pilgrim. ¿Sí? Sí, o sea, claro. Ramona Flowers es un personaje... muy importante en Scott Pilgrim, tanto en la película como en el cómic,
y solamente se le está dando un poco más, ¿sí? O sea, y al fin, y no es por nada, pero sinceramente le da todavía más valor a lo que se hizo en el cómic y lo que se hizo en la película. La vida de He-Man es una banda de rock indie de los 90. Hagan una banda, les presto el nombre. Las viudas de He-Man está bien chido. Las viudas de He-Man, tal cual. Está bien verga. Pero todos tienen que salir vestidos de señora de 60 años. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, ahora. Y es algo que yo siempre he dicho. Esto es una adaptación del cómic de Scott Pilgrim. Muy libre. Esto es un spin-off. Ligeramente basado, vamos a decirlo así, por así decirlo. Ligeramente. Inspirado en. Esta madre. Porque ya hay mucha gente que dice, es que ya descanonizaron. No hay canon en las películas y cosas que, ¿cómo se llama? Que comparten de Scott Pilgrim. O sea, es Scott Pilgrim cómic, Scott Pilgrim película y Scott Pilgrim serie y videojuegos. Todas son standalone. Ninguna tiene que ver con otra. Absolutamente ninguna tiene que ver con otra. Se complementan algunas si tú quieres. Otras omiten y quitan cosas que eran importantes en allá, si tú quieres. Lo único que es canon es el cómic. No hay más. Dice, pero sí sabían que había dos series de Sonic transmitiéndose al mismo tiempo. No sabía ese pedo. Eso es algo que sí no sabía, fíjate. Me gustan los hot dogs. Sí, claro. Exacto. No mames, mucho horror. Y el asunto acá es, repito, la serie trata de Scott Pilgrim. ¿Sale menos? Sí, sale menos. No lo voy a negar. Es como cuando Dragon Ball dejaban de salir las pinches esferas del dragón. No mames, no es Dragon Ball, son las aventuras de Goku. Y los monos del espacio, güeros. Pues no, Dragon Ball. Lo mismo con Scott Pilgrim. Es el universo de Scott Pilgrim. Entonces, esta madre no pasa nada. Ahora, la serie es mala porque no está Scott Pilgrim. ¿Neta van a extrañar a Scott Pilgrim? O sea, ¿neta me van a llorar porque Scott Pilgrim no está en la serie? Scott Pilgrim es un dolor de huevos en el cómic, en la serie. O sea, creo que el único lugar donde está 2-2 es en el juego, porque pues, de putazo. Pero puedes agarrar a otro y ya no pasa nada. Pero bueno. Del capítulo 1 al capítulo 5 yo me la pasé muy bien. El 7 a mí me dio un regalo que yo no esperaba tener. Eso es lo único que voy a decir. Bubblegum Crisis. El regalo. Miren, yo estaba muy tranquilo 5 de la mañana viendo esa mamá. Dije, ya la voy a quitar. Ya mañana termino de ver. Y de repente, en la parte donde Scott Pilgrim viaja al futuro y conoce a Scott Pilgrim de 30 y tantos años, se da cuenta que Scott Pilgrim de 30 y tantos años se separó de ¿cómo se llama? De Ramona Flowers. Y se hizo amigo de los gemelos, ¿no? Y crearon una banda, ¿no? De ¿cómo se llama? De música. Y el mame como es que de synth pop. De synth muy pop, culerísimo. Y les muestra, mira, ya sacamos una nueva rola. Y suena Konya wa Hurricane, que es el intro de la primera ova de Bubblegum Crisis. Y ahí se escuchó mi tercer... ¿Qué? Sí, la pinche... No, yo soy muy fan de esa madre, de ese pinche opening. Yo amo ese opening, lo amo con toda mi alma. Así, no creí yo ver una referencia a Bubblegum Crisis. De hecho, yo estaba... Es otra de las quejas que yo tengo de la serie, que también quitaron muchas referencias. Un putero. No hay referencias a juegos, no hay referencias a series. Casi no hay, porque pues yo imagino que es un pedo, ¿no? Universal podía hacerlo por la película, porque pues ellos, güey, es una película y puedes pagar eso. Pero en la serie casi no hay. Y de hecho a partir del capítulo 7 y al 8 también está lleno de referencias también a series de anime y demás. Hay una mamada que es el campo ATS que tienen Scott Pilgrim y Ramona, que es una mamada también, por cierto. Pero sí, ese regalo del capítulo 7 yo sí lo amé mucho. Así, muy, pero muy, muy cabrón. O sea, lo amé mucho. Y ya el capítulo 8 ya es como cerrar esto. Ya en vez de un Nega Scott salió el Ruco Scott. Es como de, güey, qué pedo. El viejo más agrio todavía, ¿no? Así como es el viejo más rancio de todos. Es el viejo rancio, ¿no? Así como de, ¿qué le hicieron a He-Man? Así llega, ¿no? Así casi que... Señor. Ya pasaron muchos años de lo de He-Man. Déjalo en paz. Entonces,
Y a mí al final no me gustó mucho. Sinceramente, el musical ese está pinchón. O sea, no se van. Estás enfocado en Matthew Patel. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Matthew Patel está cagado. Ahora, me preguntan ahorita ¿qué me pareció la pelea de Matthew contra Gideon? Está muy chingona. Está muy vergas. Está sí, muy bien hecha. Sí, o sea. Un personaje por el que no das ni dos varos, que es Matthew Patel, te lo pueden volver rotísimo, a alguien muy, muy chingón. Está rotísimo el pendejo, güey, no mames. Muy, muy chingón. Y aparte, aquí estoy leyendo los comentarios que dice, Simón, carnal, bájale, porque te estás convirtiendo en el Tíber, bájale, carnal. Jerry, ¿qué dice? Es que dice, le voy a bajar porque me estoy convirtiendo en el Tíber, porque comentarios más arriba, ¿vas a leer el comentario completo o no? ¿De qué, güey? A ver, voy a leer, hay como 20 comentarios, güey, pero voy a leer el tuyo completo. Le dice, ¿qué? A ver... Es el que dice de que el pedo de Netflix. ¿Por qué pasa en el mismo universo? Cyberpunk nos aventó $2 a falta de Nega Scott. Siendo Netflix, sale Nia Scott. No, güey, no sale. Oye, es cierto, no sale ningún negro en la película, en la serie. Ni uno. Claro que sí. La gente de Lucas Lee. No mames, güey. Que le cambian el color cuando la hace nada. ¿Sí te fijaste? No, desde el principio es. No, pero le cambian el color. No es afrodescendiente cuando es hada. Tiene otro color. No, sí es. Sí no, es velo, porque me di cuenta de ese pedo y dije, ¿por qué? Pero bueno, dice que porque pasa en el mismo universo de Suicide Squad, Peacemaker se debería llamar Suicide Squad. Pues no. Basándote en tu argumento. Pero. Y en Suicide Squad sale Don Suicide Squad. O sea, no mames, güey. No es lo mismo. No es lo mismo, o sea, la serie se centra en Peacemaker. Está en el mismo universo de Suicide Squad, que de hecho sería el universo de Superman, güey, y otras cosas. No, es diferente completamente. O sea, es el universo de Scott Pilgrim. O sea, y de hecho, todo gira alrededor de Scott Pilgrim. Lo vuelvo a repetir. La trama se mueve alrededor de Scott Pilgrim. Hay referencias todo el tiempo a Scott Pilgrim. Y no, o sea, se habla todo el tiempo de Scott Pilgrim. O sea, no hay ni dos pláticas entre personajes donde no se menciona Scott Pilgrim. Todo trata. Es como Roger Rabbit, güey. Ándale. O sea, es como de, ay, no, ¿por qué se llama Roger Rabbit si desaparece? ¿Lo mataron al principio? Es como de, güey. O sea, es lo mismo acá. Es exactamente lo mismo. Es Canadá el país más blanco por tener nieve, claro. De hecho, exactamente. ¿Qué otras peleas? Las demás peleas están bien, ¿no? Las peleas. La pelea de Wallace contra Envy está bien verga. Los extras son la mamada. No, vale. También los extras chillones. Está bien estúpido, ¿no? Aparte. ¿Qué otra pelea hay que esté chida? La de Roxy contra Ramona. Roxy contra Ramona está padre. Está muy chingona. Está muy chida. La que parece que va a ser una pelea bien vergas y acaba siendo una de las partes más divertidas de la serie. ¿Cuál? Es la pelea, abro grandísimas comillas, cierro grandes comillas, de Gideon contra Lucas. ¡Qué mamada! Y luego el intro del capítulo 5. Y luego el intro del capítulo 5 que es de anime, no mames, está bien vergas. Sí. Y que la otra morra, me fui por 90 minutos de mi puta casa, ¿cómo pudieron hacer esto? Y luego el mockumentary, ¿no? Del capítulo 4 también está muy chido. Ah, claro. El mockumentary. Está Lucas Lee y el Gideon. Anda, lo que están diciendo. ¿Qué otra pelea estuvo chida? La última pelea estuvo ¿La de contra Ruko Scott? Sí, contra el... Sí, no. Sí, pues no, es que prácticamente... No. Mira, yo lo que le agradezco mucho a ese capítulo... Es que la pelea contra el Scott, que supuestamente tiene 47, pero se veía como sesentón, es que utilizan la misma música del videojuego cuando peleas contra Gideon. Eso es lo único. Es la misma. Es la misma musiquita. Son referencias. Si es la pelea de Asura contra Akuma, puede ser. Es como el Ryu nuevo, que también está viejo, de Street Fighter VI. También puede ser como referencia a Cobra Kai, también puede ser. O sea, hay un chingo de... ¿Cómo se llama? De referencias que... Y ahora se llama, en lugar de Scott Pilgrim contra el mundo, se llama El Mundo contra Scott Pilgrim. Y pues, repito, yo ya a partir del capítulo 5 sí siento que baja, como de intensidad.
Y al final no estoy tan contento, sinceramente, con esa madre. Y andan en los grupos de Scott Pilgrim, andan emocionados porque dice que va a haber segunda parte. No, va a haber segunda parte. Nah, es un chiste nada más, no. Se queda como un final chiste. Abierto, pero recordemos la sabia, llena de sabiduría frase de Marsh. ¡Es un final y ya! O sea, no, y es un guiño, ¿no? De tipo Bonnie and Clyde de Gideon y de Julie, ¿no? Es como de Julie Powers. Sí, es el mame, nada más. Ahora, ¿a ti qué no te gustó, Vega, de la serie? ¿Qué no me gustó? Fíjate, yo lo que te puedo decir que cuando ves el primer capítulo te vuela la cabeza porque si dices, güey, o sea, esto es una adaptación fiel. Van a meter prácticamente todos los personajes, voy a ver más desarrollada la historia y pues ya cuando acaba, pues sí es el what the fuck, más what the fuck de todos los what the fucks. Y yo lo veo como un spin-off y ya, como ya conoces todo el, alguien que no conozca todo el lore de Scott Pilgrim, todo el canon, todas las referencias, se pierde muy rápido y no se siente tan fresca la historia. Si no tienes que conocerla, tienes que haber visto las novelas gráficas, tienes que haber visto la película, tienes que haber jugado el videojuego para entenderla, para asimilarla al 100%. No sé, aún así pero siento que a veces se pierde un poquito. A mí las escenas se me hicieron graciosas, pero ya la tercera ya se me hizo innecesaria. Las escenas repetidas de Ramona pintándose el color, cambiándose el color del pelo. Es que también son referencias a otras cosas. Sí, yo sé, pero dices, ya la tercera ya no la necesito, ya nomás estaría chido verte llegar con un color de pelo. Y ya. Pues era también parte del cómic, ¿no? Entonces, era un chiste del cómic que se perdió. O sea, que sí pasaba en la película, pero pues no daba para tanto, ¿no? O sea, Exactamente. Y aquí siento que se acaba muy rápido la gracia de eso. Entonces, cuando con dos hubiera estado mucho. Pero siento que muchos personajes que estaban más desarrollados, como ya lo habíamos dicho, Wallace o Knives, aquí pasan a un segundo término. Mi adoradísimo Stephen Stills pasa a un tercer término, tristemente es mi personaje favorito de toda la serie. Pasa a un tercer término. Pues por el bien de la trama, por el bien del guión, por el bien de darle un peso y por darles una redención a ciertos personajes. Sí. Eso básicamente. Ramona pues lleva bien, porque no es una Ramona, no es una Ramona obsesionada, es una Ramona investigando. O sea que ella quiere encontrar al vato, pero nunca se ve así como, es que tengo que encontrar. No. Simplemente la ves haciendo sus pedos y platicando con quien tiene que platicar, le hace Envy, le hace Patel, le hace Gordon Goose, quien sea. La ves muy humana, la ves, es un personaje que está bien llevado, la tía Ramona. Pero pues sí, okay. Básicamente, así que tú digas que no me haya gustado, a verla, yo sí les disculpo totalmente el último musical, porque te digo, pues esta es Matthew Patel, ¿qué esperábamos? No. Sí lo entiendo, ¿no? Pero no me gustó. ¿Qué esperábamos? Pero no, fíjate, algo que yo decía, que haya dicho guácala, no me gustó, nada. Michael Cera, pero pues no hay manera de cambiarlo. De hecho, gracias a él existe esta madre. Sí. Sí, el mame fue que se están en, ¿cómo se llama? Tienen los correos guardados de todos y alguien envió un correo para todos hace como 10 años. Y el pinche Michael Cera lo contestó hace como 2 años, no sea mamada. Y todos de, ¿cómo eres pendejo? No mames, así de, ¿qué te pasa? Y empezaron a platicar todos los actores de la película, los que participaron. Y como que empezaron a darse cuenta que a lo mejor había chance de hacer algo. Y ahí, por culpa de un correo que contestó Michael Cera 10 años después, entonces está muy cagado. Ahora, yo sí creo que la gente sí puede ver la serie sin necesidad de ver el cómic o la película. Y ya si es muy necesario, si ustedes lo creen muy necesario, si no quieren irse a sentir así como de qué está pasando, vean la película. Vean la película porque de hecho siguen todavía sin adaptar bien el cómic. Y no lo van a hacer. O sea, y está bien. Algo que yo agradezco y que fíjate, yo sí estuve pensando, van a explorar esto como está bien de pinches moda, van a meterlo a huevo. Pero no, afortunadamente no metieron nada de multiversos. Nada. ¿Metieron viajes en el tiempo? Okay. Sí hay un tipo multiverso. Porque existe el universo de la película. Sí. Es el universo de la película.
en la película que escribió Young Neil, que es de la mamá de ese pedo. Entonces, pero... Ah, pero todo sucede en una misma línea temporal. A eso me refiero, no es de... No hay, no puede ser misma línea temporal si son dos Scott Pilgrim. Bueno, sí, pues, pero... O sea... Pero no es de que, ah, mira, ahí viene Scott del futuro distópico, pues no, o sea, es todo está ubicado donde mismo, en Toronto, y se acabó. Y luego, ¿qué dice Mayoral? ¿Qué es Endless Eight? A ver, explícame Mayoral, por favor. ¿Qué, lo del verano infinito? Endless Eight. O sea, sí, no sé qué es ese pedo. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas de Susumiya Haruhi? Haruhi. Ya es que era una cosa muy popular. Sí. La primera temporada fue súper popular. O sea, la gente bailaba el Harehare Yukai y esas mamadas en el 2006, 2007, no me acuerdo. Salió la segunda temporada, güey. Y en las novelas hay un mame. Que hay una parte donde está Haruhi, que se supone que es una diosa, ¿no? Es el dios de este universo. Empieza a vivir el verano con todos los personajes, ¿no? Ahí en el universo de Susumiya Haruhi. Y el pedo, güey, es que en las novelas se repite el capítulo no sé cuántas veces. Porque por el poder de Haruhi, repite el verano eternamente, porque no quiere que se acabe nunca. Entonces el escritor lo que hizo fue de, no, pues lo voy a escribir el capítulo no sé cuántas veces dentro de la novela. Hasta que alguien se da cuenta y ya cambia este pedo. Pero es el mismo capítulo tal. El mame es que los de Kyoto Animation, güey, adaptaron eso. Y adaptaron 8 capítulos, mamón, que contaban lo mismo. Creo que hay tomas diferentes, nada más. O sea, tengo entendido, es lo único. Que cambian las tomas, pero es el mismo capítulo. 8 capítulos de eso. Güey, mató la serie. O sea, nadie le entró después de ese pedo. O sea, se murió. Literalmente se murió. No mames. Se murió así la serie. Entonces, en la novela fue solamente un capítulo. Ah, no, pues en la serie del anime fueron 8 capítulos. Entonces, pues fue una mamada, güey. Entonces fue todo como de, güey, no me voy a chingar 2 meses de esto. Porque literal son 2 meses de estar viendo el mismo capítulo. Se hartaron la gente y pues dijo, no, a la verga. Vámonos, lo chinga. Pero, a ver, sí, yo sí creo que sí lo pueden ver sin haber visto algo completo. O sea, pueden haber jugado el juego y ver la serie. Pueden haber visto el cómic, que se me hace muy pesado, pero bueno, cada quien, y pueden ver la serie. O pueden ver la película, creo que es la forma más fácil es ver la película. O no, vean la serie, y si les gusta, vean el cómic, vean la película y a ver si les llama la atención. O sea, creo que, sinceramente, ¿cómo se llama? No lo creo tan necesario, pero sí creo necesario haber visto lo demás, si quieren pasárselo muy chingón, muy, muy padre. Pues la pasan bien, yo creo, sin la necesidad de ver lo demás. Sí, pero sí, yo sí creo que se cae la trama, sí, a partir del capítulo 5. Sí, no, es un poquito cansado. Están dando vueltas a algo que ya sabemos. O sea, ya sabemos que Scott Pilgrim, ¿cómo se llama? Está vivo. Y es como de, ya, encuéntrenlo, no mamen, o sea, qué rollo. Todos sabemos que tienen que ver los gemelos porque el robotcito todo el tiempo aparece en la, ¿cómo se llama? En la serie. Y de hecho aparece en los cortes en el trailer. Y dices, ¿por qué vergas aparece tanto en el trailer? Entonces ya te das cuenta que el pedo son los gemelos. Y sí, un poco el desarrollo que le dan a Ramona al final no me gustó tanto. Con su Ramona dorada no me gustó mucho. Ah, Super Ramona. Super Ramona no me gustó tanto. Pero me dieron otras cosas. Si le dan un cierre al mame de ¿cómo se llama? De Knives Out, muy chido. Sí. Que es como yo sé, así casi como de todos sabemos que esto estuvo mal. O sea, y es casi como Brian Lee O'Malley diciendo, todos sabemos que estuvo mal. Knives lo sabe, todos lo sabemos, a chingar su madre, ya, no va a pasar. No le vamos a dar tanto. No le vamos a dar. Y miren, el asunto es que yo no creo que haya pedo, porque el cómic está ahí y en el cómic pasa. Y no sucede nada. Y en la película pasa también. Y eso no va a cambiar el hecho de que en la serie lo hayan matizado un poco, ¿no? No tengo ningún pedo, ¿no? Y Brian Lee O'Malley, que haga lo que quiera con su franquicia, con las cosas. Su obra. Sí, pues al fin y al cabo.
Y qué más, qué más. Yo quería que saliera más Kim. O sea, Kim Pine para mí me, a mí me mama un chingo. Me gustó mucho esa en la parte del cómic, que te platican bien cómo estuvo el rollo bien con Kimmy, porque está tan amargada con Scott. Es como de, güey, sí, pinche Scott se pasó de vergas, bien cabrón. Y pues no, acá tampoco lo desarrollaron. Y pasó lo mismo que con la película, nomás que hay un poquitito más de aparición de Kim, ¿no? Y es para un fanservice, ¿no? Que de hecho eso pasa en el... No así... Pero pasa en el cómic. Y que ahora lo que lo pienso, está muy mal también, ¿no? En el del cómic. Lo que pasa entre Knives y Kim, ¿no? En el cómic. No lo había pensado. Que aquí lo traducen o lo adaptan con Kim y Roxy. Sí, pues ahí no hay pena. No pasa nada. Pero sí, en el cómic es Kim y Knives. Y ahorita que lo pienso, está muy mal. Porque, pues sí. Sí. Sí, sí, sí. Y para los que preguntaban, no sale Lisa. Ni sale Joseph, no. Pero Lisa es más importante. La gente llora más. Los viudos de Lisa, no mames, güey. Los viudos de Lisa, güey, también. Sí, 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 está cabrón. Y es que lo de Joseph implica, es un chiste muy largo. Sí, 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 desde el volumen 2 hasta el volumen 6. Es que es un chiste muy largo. Entonces, ese pedo, pues... Implica... Largo como la cuaresma. Sí, no, y no tiene sentido, ¿no? Porque también el mame en el cómic es que como que la banda va ganando como que oportunidad de hacerse algo grande. Con el torneo de estas de las bandas, y acá no existe eso. Uh-huh. Entonces, si no existe, pues no hay forma de que salga el otro cabrón, ¿no? No, y pues, te das cuenta, aquí en la serie te das cuenta que Knives es una pinche genio musical de la nada. No, o sea, no, no es por eso. Nada. No es por eso. Es asiática. es el mame, es que es asiática, güey. Ese es el mame. Okay, que por cierto, juegan un chingo con Knives. Así de que. ¿Knives con Kim? Knives, o sea, estás todo el tiempo pensando que Knives con alguien. Todo el tiempo. ¿Y no? ¿Y no? Nunca pasa. Knives con nadie, es como de chale, qué pedo. Yo pensaba que era Knives con Kim. Dije, no mames. Porque era un chip. O sea, eso pasaba. Siempre se pensó ese rollo, ¿no? Un poco en el cómic. O sea, de qué rollo con Knives y con Kim. Pero no. No. Nomás fue como... O no sé si fue una idea que al último ya no desarrollaron o qué pedo. Y pues, a ver. Calificación de Scott Pilgrim. Ok. A ver. ¿Cuántos...? A ver, ¿qué calificación le pondré? A ver, espérate. ¿Cuántos, otra cosa que faltó es que a Gideon me lo nerfearon. Le faltó su pinche espada láser. Su espada láser de la película está bien verga. Se la quitaron acá. Pero bueno. Se lo llevó Matthew Patel. Lo llevó Matthew Patel. ¿Cuántas, cómo se llama? ¿Cuántos acostones con Wallace le das a esta película? Che, Wallace, no. ¿Cuántos acostones con Wallace le doy? Sí. Le doy 4.5 de 5. 4.5. 4.5 de 5. Ok. Yo, si no fuera por las referencias al final de los últimos capítulos y los primeros capítulos que son muy buenos, sobre todo el 3 es muy bueno. El 3 está muy bonito. Muy bueno, el 3 es una maravilla. Si ustedes son fan de Scott Pilgrim, el 3 es una cosa muy bonita. Sí le andaba poniendo un 3. Pero el capítulo 7 y con Yahoo Hurricane. No, lo que al final en los créditos ponen la rola. La original, tal cual. Es un 3.5. 3.5 a costones. Yo soy muy fan de Scott Pilgrim. Yo lo disfruté un chingo. Lo amé. Amé la pinche serie. Con toda mi alma. Pero eso no quita que sí tiene cosas. Sí tiene pedos la serie. Y acá son pedos que trae desde la serie y que no quisieron, no les interesó o no pudieron resolver. O arreglaron unas cosas y dejaron otras como de por fuera. Porque, y es una cosa que no lo platicamos, una de las cosas chidas de la serie es que Scott Pilgrim se dio cuenta que era una mierda de persona. Ah, no. Claro. Y acá no. O sea, se da cuenta que la va a cagar con Ramón. Es todo lo que está. Que la va a cagar al final.
O sea, ya que pase el ya que termine el pedo de los exnovios, la va a cagar Scott. Y la neta es como de, no, güey, ese no es el desarrollo que hubiera querido yo de Scott Pilgrim. Pero, güey, es lo que ellos decidieron, ¿no? Y, ay, los ninjas paparazzis, pendejo. Los ninjas paparazzis. Está bien chingón esa parte también. Está bien. No, es que tiene muchas cosas muy chidas, la verdad. Pero sí, yo sí tengo, yo estuve pedos con eso, ¿no? Y el final con de Ramona también, ¿no? Se me hace a mí como que digas. Eso sí. Ah, otra cosa que no mencioné. Y que también le tiene con 3-5. O sea, que la verdad me hizo que me gustara. Que me gustara mucho. El diseño de personajes está precioso. No, Ramona la dejaron preciosa, no mames. O sea, es la Ramona de las portadas del cómic de ya los últimos tomos de Brian Lee O'Malley. Ya es el dibujo nuevo de Brian Lee O'Malley. Se ve preciosa. Y hay partes donde estás viendo el cómic así, animado. O sea, muy, pero muy bien. Mi pedo son los últimos capítulos. Los últimos 3 capítulos yo sí creo que le bajan un chingo, calificación a la serie. Lo estaba haciendo muy bien y se me cae. Pero eso no quita que yo la recomiende mucho. Si ustedes son fan de Scott Pilgrim, les va. Yo digo que sí les va a gustar un chingo, la neta. Pero si no, si usted, y sobre todo si a ustedes les tocó el mame de Scott Pilgrim y lo vieron y no les gustó, mejor ni lo vean, porque esta madre no. Olvídate. Sinceramente creo yo que sí le puede ayudar esto que más gente conozca el cómic, que vea la película, sobre todo. No creo que vaya a haber otra cosa de Scott Pilgrim. Si lo hay, no sé. No, creo que haya una secuela o algo así. No creo. O sea, le tendría que ir muy bien, ¿no? Y está. Digo, a como se ven los ríos de lágrimas, no creo que le vaya a ir muy bien. No, los ríos de lágrimas es de gente que ni lo ha visto, ¿eh? La mayoría. Uy, que la canción. La mayoría es de gente que ni lo ha visto. Y ahorita, a Scott Pilgrim. Déjame ver. A ver. Déjame ver. Ah, no. Yo pensé que había estado. No, pues. Scott Pilgrim, mira, es una cosa muy de culto. ¿Sí? Y que sí se ha hecho popular con el paso del tiempo. Pero yo no creo que vaya a pegar tanto. Sigue siendo serie de anime, al fin y al cabo. No sé. Yo. ¿Quiero más cosas de Scott Pilgrim? No sé. Me gustó esto, sí me gustó. Pero yo no sé si quiero más cosas de Scott Pilgrim. Dice, ya tenía miedo de que se inventaran algo super meta. Que al final el que se robó a Scott era Brian Lee. Ay, no mames, hubiera estado bien culero. Eso hubiera estado asqueroso. El Brian Lee O'Malley todo divorciado, ¿no? Así, ya estoy harto de ti, Scott Pilgrim. Qué pedo. Dice, habrá un DLC para el juego, ¿no? No, no mames, no le den dinero a Ubisoft. Es un puto asco de compañía. Ay, si me hacen otro juego, yo feliz, ¿eh? Si me hacen otro juego, yo bien feliz. Ya se tardaron, era para que lo hayan sacado junto. Dice, 4 ninjas paparazzis de 5, dicen acá. 3.5 costones. Entonces, sí, es que un 7 de 10, sí. Aunque 8 por la música. Pero puede ser un 3.5 que sube a 4. Porque yo sí la disfruté mucho. Yo pero su 4.5 que sube a 5. Sí, yo, no, sí es un 3.5. Ya viéndolo así, es un 3-5 porque se promedia y es un 4. Está bien. Es triste, pero la única forma de jugar Scott Pilgrim en línea es con Parsec. Che, hueva, andar jugando con Parsec, qué puto horror. Pues ahí está. Están los 8 capítulos en Netflix. No sé qué más podemos decir de Scott Pilgrim. Yo les digo, lo disfruté mucho. Disfruté mucho la serie. La estoy volviendo a ver, de hecho. Voy en el capítulo 5. Está bien, o sea. Me dieron ganas de leer el cómic, fíjate. Mejor. Un chingo, o sea. Después de verlo, dije, que me dejó buen sabor de boca, pero a la vez como de, voy a leer el cómic otra vez. Tiene muchos años que no leo el cómic completo. Siempre leo del 1 al 2 y ya me da flojera leer el 3. Y yo creo que le voy a dar una revisitada, así, en estos días a Scott Pilgrim. Porque la neta sí. Muy chido. Pero que a otro formato lo pueden adaptar. Yo no creo que tengamos más. Pueden llegar a ser un manga. Eso sí creo que lo pueden hacer. Porque pues también ese era el mame, ¿no? De que hicieran un anime de Scott Pilgrim. Es como de... Entonces, pueden hacer un manga. O otro juego.
Pero pues ya no sé. Creo que la franquicia es lo suficientemente buena visualmente. Creo que vende lo suficiente como para que saquen más cosas, pero no sé qué le pueden hacer. Una novela visual dating, dice. Pues, más no venden. ¿A alguien le emociona Madame Web? Porque a mí no, dice Giovanni. Se ve chido. Ahora hay que ver cómo salen los chuchos cachuchos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Los qué? No sé. ¿Qué es eso? Que me explique ahí el Giovanni. Pues ahí está. Ahí está. Entonces, 3-5. 3.5 costones de Wallace. Wallace, mejor personaje, por cierto. Sí, Wallace, el mejor personaje. Sí, no mames. Pero bueno, pues ahí está. ¿Algo más? Ah, Yuyu Hakusho sale en estos días. Bueno, mames. ¿Nunca viste Yuyu Hakusho todo, no, verdad? No, completo no, pero pues sí llegué a incluso a jugar el juego de Super Nintendo, hazme un favor. Ah, un juego de Super Nintendo, sí es cierto. Sí. Pues va a salir live action de esa madre. De a la madre. Pondré aquí el trailer, pero me lo va a tumbar Netflix y pues no. ¿Para qué? Sí, va a salir live action de esa madre. Creo que es serio. Se ve feos los monos, pero las peleas se ven chidas, que es lo importante. De hecho, ese anime, o bueno, ese manga, cambió la forma en que se hacían los mangas de ese género en el manga. Dice, dime cuánto por la triste historia. Son 5 membresías, Jerry. Regala 5 membresías y la semana que entra contamos, o el jueves contamos esta historia. 5 membresías. Saluda, Jerry Roma. Saludos. Ya al final ya se quitó así el velo, así el... ¿Cómo se llama? El velo negro de viuda de He-Man y ya. Sí, ya. Le puso lo mismo que yo, güey. No mames. O sea, pensé que le iba a poner un 2. No mames. Y se encontraron a un japo mamadísimo para el villano. Güey, el Toguro, los hermanos Toguro están iguales. Majora's Fabrication. Pinche Edgar. Están chidos, güey. No, la verdad está. ¿Cómo se llama? La verdad se ve chido. ¡Ulala, chulada! Dice, Eri Romanos aventó $1.99. Dime, ¿cuánto por la triste historia? Sí, son 5 membresías. Nos faltan 5 membresías y ya. Se lee la triste historia. Dice... ¿Qué más dicen? Pues bueno, pues ahí está. Oye, ¿lo que has visto en estos días de noticias o algo, Vega? Aparte que les dije que la semana pasada fue bonanza para ser fan de Marvel. Uh-huh. Pues no. Fue la semana pasada fue la Tamashii Nation. La Tamashii Nation, que pues tú bien sabes que las Tamashii Nation, los eventos nacen por ahí del 2008-2009. Sí. Para mostrar novedades de las figuras que va a sacar Bandai. Sí. Para eso únicamente se crea el evento Tamashii Nation. Muy bien. En el cual venden exclusivas, venden que las exclusivas, pues como buenas figuras de evento, son repintados, suelen ser repintados, suelen ser basecitas de otro color o cosas por el estilo, sí, ¿no? La cosa es de que la Tamashii Nation de la semana pasada tuvo algo muy, muy, muy chingón, dentro de lo cual tenía algo muy, muy, muy culero. Ahora sí, aplicó un Super Wario Man. A ver, Vega. Ya me imagino que, pero dale. No, pues lo que pasa es que es preocupante porque hicieron una exposición de aniversario de Saint Seiya. De los 20 años, vendiendo Midclots, maldita sea. La mitad de mi vida comprándole a Bandai, maldita sea. O sea, lo que me mama es que te quejas y le sigues comprando, güey, pero a ver si... Claro, la mitad de mi vida gastando dinero en cosas de Bandai. Llegamos al punto de que sí estuvo muy bien lograda la exposición de aniversario. Te recibían así la pantallota con el Pegasus Fantasy, el intro clásico de la serie. Y la carta de presentación, la carta de entrada, era la primera figura de Seiya, que salió la primerita en la del diciembre de 2003 y la del Pegaso de 2012. O sea, eran como la evolución. De ahí entrabas y estaban... No, nada más poner un superchat que acaba de aventar Jerry Romano. Jerry Romano nos aventó $19.99. Ahí va pues para los chicles, que los demás pongan las membresias. Humildes a... Así pongan las putas. Oye, muchas gracias, Jerry Roma. Mira, Jerry Roma, gracias. Ya se quitó el velo. Ya no es. ¿Ya no es viuda de He-Man? Ya no es viuda de He-Man, amigo. ¿Ya no es Tiber? Ya no es Tiber. ¿Ya no es Tiber?
No, gracias, Heavy. Ya, de hecho, con eso ayudaste. Gracias. Que este pedo salga chido. Dime, perdona, continúa, perdón, ve. Ah, entonces llegabas al... Hay un... Ahí en el foro de los españoles donde estoy yo, hubo un compa que no sé si está viviendo o estaba de viaje, no sé qué, pero hice un video de 10 minutos. Si quieres, luego se los comparto ahí en el Congal. Sí, pásalo. Está muy bonito. El recorrido es realmente una exposición de aniversario. Sí, es un aniversario, ¿no? Sí, tal cual, muy bonita. Están la mayoría de las figuras expuestas. O sea, tienes toda la línea Midcloth, tienes todos los que han salido hasta la fecha de los EX, tienes figuras vintage, te narran cómo empezaron a hacer las figuras aquellas que levantábamos en las jugueterías, las de la pestañita que se veían. También están algunas. ¿Cómo se llaman? Las Cloth Action. Pues sí. Sí, las Cloth Action. Okay. Están los model kits. O sea, realmente se tiraron la casa por la ventana. Están exhibidas la Atena que va a salir el próximo mes, que está horrorosa del cuerpo. Es una mamada, ¿no? ¿Por qué dos Atenas, güey? Porque una es para que la pongas con su vestidito de Barbie va a la playa, y la otra es con su armadura. Tal que en cual. Realidad, pero esas madres se venden por la imagen de Mickey Jimeno, ¿no? Por los dibujos. Exactamente. Y aparte el cuerpo está horroroso. O sea, ya habían sacado una figura realmente muy difícil de superar de Atena hace 10 años, precisamente, sí, cuando fue el 10º aniversario. Y esta, pues, no le agrega mucho. Nada más es como para ponerla a la escala de los EX, pero y le hicieron un torso espantoso. Pero como ya también te traen en las articulaciones del codo y de las rodillas de metal, pues bueno, ya ahí se van a hacer. Y por la chingadera esa te van a andar cobrando 5,000 pesos. Yo no, ni de pedo. Esas madres, si el Thanatos o el Himno, no me acuerdo cuál fue, que estuvo en 5,000 varos. Sí. Ah, está madre. Sí. Está. Pues, y más porque pues es la protagonista, ¿verdad? No, pero pues es Atena. Ahora, había una sala. Sí, es la protagonista, pero no, es Atena. Sí. Ajá. Había una sala secreta, ¿no? En el evento. Todo el mundo estaba especulando, porque, ok. Muy de acuerdo en que el evento de aniversario fue muy bonito. Sí, fue muy bonito, fue precioso. Pero lo hubieran hecho en el aniversario de transmisión de la serie o en el aniversario de la publicación del manga. No, un Otamashi es para mostrar novedades. ¿Y qué fue lo que mostraron? Una sola pinche figura. Una. Un Sorrento que viene de un manga que se está publicando. Está hermoso. El de Rise, por cierto. El de Red Rise of Poseidon. Está bien bonito. Sí, está muy bonita la figura. Está muy bonita. Pero faltaron Caballeros de Plata, faltaron Espectros, faltaron y también mostraron otro Ofiuco con ahora sí la cabeza de Odiseo, que también es figura del manga. Lo cual te demuestra que ya no necesitas de una animación para poder lanzar merchandising de tus figuras. O sea, ya no necesitas de una que esté corriendo los capítulos semana a semana, como pasó hace incluso 8 años con Soul of Gold. Ya puedes sacar figuras de un manga. Y están bien, porque están bien logradas. Ahora sí te digo, el pedo es de que la franquicia está estancada. No hay novedades fuera de ese Sorrento. Todo lo que pudieron haber mostrado solo tenía un letrerito de display only. Moses, que lleva como 5 años, como 6 años desde que lo mostraron, no lo han lanzado a la venta. ¿Tú por qué crees que no lo han lanzado? Por huevones. No, no es por eso. Fácil, por huevones. No, ya no, ya es lo, la no, prim- no es por eso, Vega. Pues es que no se. La se primera va a vender, vez que lo mostraron. La primera vez que lo mostraron estaba bien. Luego ya le remodelaron la armadura y la cara y les quedó impecable la pinche figura. Impecable. ¿Y no lo han lanzado? Es que no lo van a lanzar porque seguramente les fue mal con alguna de las últimas figuras de plata que salieron, güey. Ahí o sea, siguen sacando. Y no son las mejores figuras de la línea, creo. Es que es el pedo, güey. No. Y es que... Ahora. O sea, Bandai va a sacar lo que le deje dinero, güey. O sea... No. Te voy a decir por qué no. Porque también es... y ahí yo creo que es más que nada un pedo de contrato. Todo el mundo sabemos el bodrio, la aberración que fue el live action. Y ya dijimos, ok, pues ya, ahí quedó. Pues toma la que van a sacar un pegazo de esa cosa. Ah, pues lo pusimos ahí en sí, el congalo. Hace como 2-3 semanas, ¿no? Que lo habíamos puesto. Ajá. Sí. Y esa madre es parte de las figuras de aniversario. Y dices... ¿Qué está por con? Okay. Seguramente ahí también Sony metió lana, ¿no? Pues sí. Sí, es que, sí, pero es vamos, pedo, se les va, no se les va a vender. No se les va a vender esa mamada. No, yo sí creo que se va a vender esa mamada. Claro que se va a vender, güey. Por supuesto que se va a vender. O sea, van a vender muy pocas unidades. O sea, no creo que va a tener muchas unidades.
Pero por supuesto que se va a vender. Pues lo van a comprar quienes. Los coleccionistas, güey. Esa madre. Los que quieren tener todo. Los ¿cómo se llama? Los Pedro de Pegaso. ¿Cómo se llama ese güey? El Jorge de Payaso. El Jorge de Pegaso, güey. Güey, es así. Claro que lo van a comprar. Por supuesto. Porque no va a haber otra cosa de la película. Más que la película, el Blu-ray y esa cosa. No hay otra. Se va a agotar, güey, esa madre. Así, güey. Se va a agotar, güey. La gente estaba súper emputada. Y mira, yo les doy toda la razón. Yo nunca pensé en comprar esa figura. Ya no estoy hablando de la de live action. Yo estoy hablando porque la gente está súper emputada. Porque una de las exclusivas de este evento era el Pegaso primera armadura del manga. Uh-huh. Y la gente está emputadísima porque solo se podía conseguir en Japón. Sí. O sea, si una figura que te representa tal margen de ventas no la lanzas al mercado regular, entonces la estás cagando, mijo. No, a mí se me hace que la van a sacar después, ¿eh? A mí se me hace que la van a sacar y la van a sacar para los demás mercados, pero esta versión, o sea, la versión Tamachi, es para Japón. Eso sí me queda bien claro. Yo sí creo, puta, no mames. Las preorders estuvieron muy cabronas. Estuve muy metido viendo ese pedo. Se agotó en chinga las preorders, esa madre. Sí, por eso, pero... Yo creo que van a sacar una versión, no, o sea, de la misma, pero no va a ser la misma caja, no va a ser caja para venta regular. Porque también exactamente. Creo que venía con el manga, uh-huh. ¿No? Es que también venía con el manga del Next Dimension o con el Final Edition. Es el volumen 1 del Final Edition. ¿Y para qué lo quieres? Yo aquí lo tengo, ¿verdad? Pues sí, yo también. No, pues te digo, yo no pensaba comprar esa figura, pero la gente está muy emputada. Y luego también, ¿ves los unboxing? Es más cartón que figura. Esa madre es más cartón que figura. Dices, opácala, que valga la pena gastarte los 80 euros que te va a costar esa madre. Porque la neta, híjole, yo sí veo ahorita la franquicia. Ah, mira lo que dice Felipe Punk, que los que van a comprar la figura del Pegaso Live Action son los amigos del Mackenju. Pues sí, no más. Pero no, sí se va a vender esa madre. Ya había un chingo de coleccionistas, de hecho, ahí en los grupos, preguntando cuánto va a costar. Porque yo los que he visto en el foro de los españoles, nadie la va a comprar. Nadie. Los españoles son bien llorones. A llorar a la llorería. Son bien llorones los españoles, güey. Son los que más llores, son los que terminan comprando todo, güey. Son los que... Es que los tienen muy olvidados a los españoles. Está bien culero. La neta, güey. Hostia, joder, coño. Hostia. Pero que nos han olvidado. Oye, pero... Nos han olvidado. Un saludo a Gil Roma. Dice, este es porque me da asco haberme comparado con Tiber. Pues tú, güey. Tú eres el que estás ahí con esas cosas. Usted mismo dijo, señor. Aquí nadie se le dijo nada. Pinche Geri, no mames, te mamaste, güey. Gracias. Oye, no, güey, pues es coto, güey. Ya sabes que esto es madre, cabrón. O sea, no, es que sí. Y aparte, se llama... Dime. No, es que le iba a decir, pues el enfoque de la serie de Scott Pilgrim, o sea, nunca va a ser ni por asomo el mame que se hizo con He-Man. No, mames, lo de He-Man es tú. Mira, lo de He-Man todas se las compro. Que lo de He-Man está muy ojete. Eric Romanus aventó $9.99. Este es porque me da asco haber comparado con el Tiber. No, es que sí, mira, con He-Man sí los entiendo. O sea, a mí medio me gustó, no me molestó tanto, ¿no? O sea, la neta. Pero sí estuvo culero, o sea... Pero, ¿cómo se llama? Pero lo de Scott no tiene nada que ver, no está al nivel. No está al nivel ni de pedo. O sea, sí, no se compara. No, Scott Pilgrim está bien. Yo tengo pedos con la serie. Pero yo la disfruté mucho. Pero bueno. Oye, son molloricas los ¿cómo se llama? Los españoles. Bueno, pero estamos de acuerdo que si fue una mamada que en un evento de novedades nada más te hayan presentado una. Porque en las otras líneas es que lanzaron... Anunciaron como, no sé, 5 P-Warts por franquicia. Amigo, güey, o sea... Yo sé que ya no vendes Saint Seiya. Yo sé. Sí, ¿no? O sea, de pasada, ¿no? Es que ya son 20 años de la línea, güey. Sí, yo sé. ¿Sé? Yo sé. Güey, o sea, evidentemente que ahorita no estén... Las cajas que tengo aquí al lado me lo dicen. No estén boga esa madre, güey. Di que hubo un evento. Di que estuvo bonito. O sea, neta. O sea, sí, no, Vega. O sea, di que hubo evento. Di que hubo todo eso, güey. La neta, porque no. Me sorprende, de hecho, que haya estado bien. Y otra cosa, yo sé que te caga, güey, pero pues, por ejemplo, fueron todos los mangakas que han participado en Saint Seiya.
Todos los mangakas, sí. Todos los que han sacado spin-offs de Saint Seiya estuvo ¿cómo se llama? Shirogi. Estuvo Megumi Okada, de Shirogi. Uh-huh. Estuvo, ay, ¿cómo se llama la otra? La de ¿cómo se llama? Santia Show. Estuvo esa también. Esa es Okada. No, Megumi Okada es el de episodio G, güey. Ah, ok, sí, cierto. No se confunde. No, güey. No, estuvo es la de. Sí. Sí, no, es otra. Es otra mangaka. Es uh-huh. Megumi Okada, Tetsurogi, la de Santia Show, creo que también el de Darkwing, el del Isekai de Saint Seiya, el de Rerizo Poseidon también, y Shimaki Kuori es la de Shimaki Kuori, exactamente, y Masami Kurumada también estuvo. Y ahí los cinco. Estuvo el episodio G, sí, ¿verdad? Pues, Megumi Okada es el de episodio G, güey. No sé si estuvo el de Rise of Poseidon. Sí, ahí, sino... abajo a la derecha está el dibujo de ese güey. Ah, ok. Sí. Que es como una calca del estilo Kurumada. No, pero está bien bonito, güey. Pero en está bonito. Precioso. Está pero en bonito. Precioso. Que de hecho es lo que están diciendo muchos, ¿eh? Que parece ser que a lo mejor que ese cabrón se va a terminar quedando con el desmadre. Es que ya Kurumada pues, no ojalá. Puede dibujar. Kurumada ya no puede dibujar. Está sí, pues acaba de terminar una historia después de 40 y tantos años, ¿eh? De 40 y tantos años acabó pues que una. También ese güey era muy prolífico, güey. O sea, Kurumada tenía muchas historias, muchos mangas. O sea, ese fue el primer manga que hizo. Y luego hizo Rin ni Kakero. Y luego hizo uh-huh. Fuma no Kojiro. Y luego hizo otra cosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego Saint Seiya. Y luego uno de otros, otra cosa de Banchos. Y luego después sale Night. Y luego BTX hizo. Y luego hizo otras. Y luego también hasta hizo un manga de Samurai Showdown. Yo no sabía. De Samurai Spirits. Es un manga. Y luego. Ah, sí. La Nakoruru está bien. Le quedó bonito. Y eso que a mí me caga esa pinche mona. Sí. Me caga. Y luego, ¿cómo se llama? Y luego ya de ahí se fue a Next Dimension. Y luego segundas partes de Rin y Kakero. O sea. Es que ese Kurumada era de la época de los Ishinomori, de los es hijo bastardo de ¿cómo se llama? De Osamu Tezuka, ¿no? Y de Shotaro Ishinomori, pues que esos güeyes son. Sí. Y esos güeyes hacían un chingo de manga. Kobami Villalobos nos aventó $2. Vega, ¿tienes alguna figura de Omega? Tengo el Pegaso de Sella Sagitario. Eric Roma nos aventó $9.99. Este es porque me da asco haber recomparado con el Tíber. Pero, ¿el cual tienes? El Pegaso, ¿no? ¿El dorado? El Seiya Sagitario, ese está muy bonito. Y tengo también el Koga de Pegaso. ¿Por qué? Porque ese trae el cuerpo específicamente para que se lo pongas a Virgo y se vea con las mejores articulaciones. Entonces es un parche. Y de hecho de Omega todavía estoy buscando el Edén de Orión. ¿Para qué? Para ponerle el cuerpo al Shion de Aries y que se vea todavía más bonito. Es que yo, ¿Quién me gustaba de ahí? ¿La de Garza? ¿No? ¿Cómo se llamaba? La águila. La Yuna estaba bonita, muy bonita. Y fíjate, el pedo con eso es que luego Bandai muestra prototipos, mostraron prototipo de Yuna, mostraron prototipo del de León Menor, de Soma, mostraron prototipo del mexicano, del Soma, no mames. Sí. Mostraron el prototipo de Andrómeda. Yo el prototipo de Andrómeda dije, no mames, sí me lo voy a comprar. Y los encajonaron, nunca los sacaron, nunca los sacaron. ¿Por qué crees, Vega? ¿Por qué crees? Sacaron nada más tres. ¿Por qué no se vendieron esos tres? El pedo, y sin embargo las figuras de Lost Canvas sí vendieron y no volvieron a sacar ninguna. No se vendieron mucho. Pero, tampoco. Y también ahí influyó mucho el pedo de derechos. Que no podían, más allá del Tenma y del cagajo. ¿Ah, sí, no podían. Por cuestión de derechos. Entonces te digo, de hecho hubo una sección en la de Ultimate Machine, en la de aniversario, donde hay una sola vitrina, así como, ¡ja, ja! Estas son las líneas que no hemos terminado y nunca vamos a terminar, muchachos. ¡Ja, ja, ja! Es decir, las muestran con un puto cinismo, pero hacen que se vean bonitas. Que yo sí dije, güey, la cagan, neta la cagan, muchachos. Pues sí, pero es que también el pedo es que ellos buscan pegar con más gente. ¡Chulada! Eric Romano Sabeto, $9.99. Ese ya se había leído. Ahora siento que les debo. No, muchas gracias, güey. Gracias, te agradezco. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, güey. Oye, no, pero ustedes van a comprar lo que salga, Vega. Mira,
Y fíjate, yo no, yo todavía soy más selectivo, pues porque yo no me meto en los pero los españoles lloricas la van a comprar, amigo. Sí, hay algunos que sí, hay algunos que sí, hay algunos que no, porque están pide y pide que no, que ya saquen a los de la corona, los Abel no vendió nada. Abel no vendió. Creo que está lo compré carísimo yo. Y estaba bien feo. O sí. sea, si hubieran sacado a los tres de Abel, no, es más agota, güey. No mames, sí, sí, si sí. se les ocurre sacar de las ovas, no mames, olvídate. Ah, no, olvídate. Había también un, olvídate. ¿Cómo se llama? Un, ay, güey, un prototipo de Eris, de la manzana dorada. Es que los jefes finales son los menos importantes. Bueno, Dolvar tal vez. Dolvar sí estaba chico, sí estaba padre. Sí. Es una madresota, tendría que estar más alto que Tol, me parece, o sea... En teoría, no estoy seguro, pero bueno. Pero sí estaría muy chido, pero... No, es de la altura de Siegfried, más o menos. Ah, sí. Sí, Dolvar si Rocky está enorme. Es que por la pinche perspectiva. Sí, Loki está enorme, no mames, está rotísimo. Se ve como el pinche cargar ella, sin pedo. yo sí quería la escorpión de... Ah, la escorpión de Legend of Sanctuary estaba muy chida. Fíjate que yo ahorita veo Legend of Sanctuary... Y digo, no mames, qué buen intento, qué buena mitad de película. Qué buena mitad de película. O sea, la verga, un gacho. Y las figuras, hubieran estado chidas las figuras de esa madre. Después de la casa de Aries todo se cae a pedazos. No, todavía. O sea, Leo estuvo chingón, la neta. La pelea de Seiya contra Leo estuvo muy bien. Muy bien estuvo. El pedo es a partir después de Leo, güey. Y que entre cáncer y lo que sigue después de Leo se fue a la verga. Dice, dije, déjame, le pongo pausa aquí a las notificaciones porque, como me dice Israeler, leas el siguiente mensaje. Dice, para echarle sal a la herida, la nueva línea de figuras de Kamen Rider está súper basada en Saint Seiya porque los monos tienen formas de animal y formas de armadura. Pues sí, pero Kamen Rider sí vende, güey. Esa es la diferencia. Lamentablemente Saint Seiya no. Sí, o sea, ese es el pedo. Entonces, y es lo que yo siempre les he dicho en los foros, de que, es que luego se desgarran las vestiduras. Ahora sí que están como las viudas de los EX, chille, chille. Pero Saint Seiya solo representa... Bandai es un arbolote, ¿no? Bandai es un árbol. Y Saint Seiya es una ramita dentro de una ramita. No es una hoja caída, hoja seca, es hoja seca. Es hoja seca. Bueno, tú te pusiste peor. Porque es hoja seca. Es de las ramas que cortan en ¿cómo se llama? En octubre. Vamos a la verga, chingue su madre. Que crezca algo bueno y nuevo después. Y sin embargo, siguiente. Pues, ahora vamos a ver qué sigue, porque cada mes, ya ves que hay las revistas especializadas en figuras, ahí se sabe más o menos cómo va a ser el panorama. Lamentablemente, con una sola novedad, vamos a tener como 5 meses de reportajes de puro refrito. Ahí viene otro Virgo por enésima ocasión. Ahí viene un Iki repintado. Ahí viene el Ofiuco con cabeza nueva, que ya lo habíamos visto, o sea, sin la cara de Odiseo. Ahí viene el Sorrento y el Pegaso de la película. A mí se me después, hace... ¿Y después qué sigue? A mí se me sigue? Hace... Mira. ¿Qué? A ver. Es que aquí hay de dos. Ya viene el año que te termina el manga. Termina ya Next Dimension. Y abre la saga del cielo. Se supone. Ya viene la segunda temporada, la tercera temporada de Knights of the Sanctuary. De Battle for the Sanctuary. Sí, la de Netflix. Bueno, la de Crunchyroll. No, es la de Crunchyroll ya. Ya no es. Uh-huh. A la segunda le fue bien en el boca a boca. Porque no es tan mala como la primera. La primera sí es así horrible. Qué cosa tan... Es horrorosa. La segunda tiene momentos muy, muy buenos, otros muy culeros. Pero porque trae jalando cosas de la primera temporada. Y yo lo que creo es que... mira, el pedo fue esa serie, güey. El pedo fue lo mal que le fue a la serie en el mundo. Porque yo siento que la idea... era relanzar figuras de... ¿Cómo se llama? De lo de Saint Seiya, de Midcloth. Por medio de la serie. Porque, güey... Por eso los diseños de personajes están casi, güey. Son los Midcloths, güey. Son los Midcloths, pero en animación.
si hubiera... Con dos, tres cambios, pero... No, no, güey, bueno. Pero los niños no se fijan en eso. Ah, no. O sea, el pedo era para que niños y adolescentes compraran esas madres, compraran los midclots. Ahora, también una cosa. El pedo de los midclots es una cosa muy japo, güey. O sea, originalmente los juguetes eran estos, los vintage, ¿no? Que están basados en estos juguetes que sacaba Bandai basados en Metalder, o no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y que después sacaron esta una versión, pero con los caballeros. Que el mame era que eran figuras que tenían cosas de metal. O sea, así lo vendían en Japón. Los, ¿no?, Saint Clots se llamaban. Sí. Y los niños japoneses, yo no sé qué pedo con los niños, ¿no destruían los pinches los juguetes? O sea, los cuidaban, no. Los coleccionaban. No, yo me acuerdo cuando jugué la primera vez con mi Seiya, güey, no mames, puteado, güey, perdieron piezas, güey. Carísimo el pinche caballero, me costó como 150 varos del 94, era del 93, era un chingo de dinero, usted no sabe, era mucho. Eran como 700 pesos, una cosa así, por un juguete que se te desarma así. Es imposible, güey, que Bandai vaya a meter esas figuras para todo el mundo. Y para los niños de todo el mundo, porque no puedes jugar con ellas. Esas figuras son para posarlas y se acabó. No son juguetes, son figuras coleccionables. Entonces, desde ahí está todo mal de Bandai. Porque yo ¿sí? siento que querían relanzar querían ver la oportunidad de hacer cosas con Idol de Sanctuary. Digo, Knights of the Zodiac, Battle for Sanctuary, o sea, todo lo que es la parte CGI de Saint Seiya. Y no funcionó. Y se echaron para atrás un chingo de cosas, te lo aseguro. Y por eso están con puros refritos. Porque ahora hay de dos. Están esperando a ver cómo le va esta tercera temporada. Y ver si hay chance de hacer figuras de Poseidón. Porque seguiría Poseidón. O no sé qué van a hacer. Después de que acabe esta temporada. Capaz de que ahí lo dejan y ya. No, depende cómo le va la pinche serie. O sea, es que es el pedo. Depende cómo le vaya la serie. Y si no, está rumoreado por los españoles que les encanta esta serie 2D que según eso se rumorea que se está haciendo. No va a ser un remake porque el remake ya existe, que es Knights of the Zodiac Battle for Sanctuary. Ese es el remake de la serie original. O sea, les guste o no les guste, ese es el remake. Guácatelas. Ese es el remake, güey. Es un remake. Es un remake. Está en 3D. ¿No les gusta? Ok, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Pero es un remake. Tan es así que se respetan cosas de la serie original del anime. O sea, me refiero a diseños de personajes y cosas por el estilo. Entonces... Está muy turbio el asunto, Vega. Demasiado. Porque dicen, ya que animen el Next Dimension, lo van a animar si le va bien a la serie CGI. Porque la onda sería Poseidón, Hades y después Next Dimension en 3D. Pero yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho que le vaya a ir bien a esa madre. O sea, a mí me gusta... O sea, y he conocido a gente que no vio Saint Seiya en su momento, o sea, gente más joven, y les gustó Battle for Sanctuary. Más que la serie original. Porque sí, pues, la serie original también tiene una pinche, un ritmo y una narrativa ya muy vieja. Tiene unos pinches también rellenos bien culeros también, pinche Saint Seiya. No, aparte de morros no lo vemos, pero tiene abuso de flashback sí, y eso no, es así no, como no, que, no. Ay. Y te lees el manga y si sí entiendes, ay güey, eso está más dinámico, el manga está mucho mejor, o sea, en cosas, ¿no? O sea, el dibujo sí, no mames, o sea, no se compara el dibujo de Shingoraki Miki Jimeno con el de Kurumada, pero la forma en contar las cosas sí es más entretenido Kurumada, güey. Sí, va en chinga, güey, vámonos, o sea, cero relleno, cero caballeros que ni el caso, o sea, y eso está muy chido. Dice, a ver, tengo aquí unos super chats. Déjame los pongo porque son varios. ¡Chulada! Ciberpeje nos aventó $2. Dice el siguiente mensaje. Ya lo leí ese. Ya leí tu mensaje, amigo. Gracias por el superchat. ¡Chulada! Eric Roma nos aventó $4.99. Los diseños de los dorados estaban bien, me sabe. Menos el saca con botas traidaleras. Lo voy a traducir. Los diseños de los dorados estaban bien.
menos el Chaka con botas tribaleras. Sí, estaba bien culero el Chaka. Y no puedes hacer eso a Chaka, ¿no? Porque pues, Chaka, no mamen. Y luego a Chaka no lo pusiste a pelear con un jefe del God of War. No, qué cosa horrible, no mames. Pero a ver, seguimos con los superchats. La la, chulada! Eri Roma nos aventó $1.99. Quería decir tribalesas. Y se equivocó. La la, chulada! Eri Roma nos aventó $1.99. Tribalesas, chale. Se volvió a equivocar. La la, chulada! Eri Roma nos aventó $1.99. Tribaleras, autocorrect me va a acabar, jajaja. Sí, ya. A ver, aplausos. Lo logró aplausos, al final. Señor, aplausos. Ah, no, esos son delfines, perdón. Aplausos. Aplausos. Mira, lo que dice Alex Rod es verdad. Lo han intentado. Recuerdo cuando salió la versión de Dick, ¿no? De Saint Seiya, la de Knights of the Zodiac, la primera. Ah, la de la sangre verde, claro. Sí. Hubo unos juguetes de Saint Seiya. Esos eran juguetes. Esos eran juguetes. Porque esos se movían y tenían la armadura puesta, me parece, y vámonos. Esos son para jugar. De hecho, y están muy bien hechos. Armadurita, ¿sí? La armadurita venía, o sea, venía el muñeco con su armadura pegada. Sí. Y al lado venía el objeto. Tal cual, armadito. Punto. Se acabó. A jugar. O sea, ese fue el primer intento. Y están muy bonitos. Y los juguetes están muy bonitos, güey. Están muy bonitos, están muy bien hechos. Para la época están súper bien. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, sinceramente creo yo que esperan un chingo, güey, de Bandai. Cuando de lo que deberán de esperar es de Toei, güey. Porque aquí el pedo es Toei. Mientras Toei no haga cosas buenas con la serie, eso va a desembocar que las demás líneas o cosas que dependan de Saint Seiya valgan, se vayan a la chingada. Tristemente. Sí, 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 o sea, y aquí tengo entendido que hubo una persona, el productor, es el que hizo todos los cambios y que lo de Sean, mujer y todo ese rollo, ese güey fue el culpable de todo este desmadre. O sea, los últimos 5 años de Saint Seiya o más, que están perdidos gracias a ese cabrón. Entonces, quémelo en leña verde, por favor. Sí. Quémelo. Sí, 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 sí. ¿Qué dice aquí mi buen Eri Roma? Dice. La la, chulada. Eri Roma nos aventó $19.99. Ese es por la traducción, Sion Micor. Para que veas, güey, no manches, para que vean que sí. Y aquí hago el jale de todo este desmadre. Bueno, muchas gracias, Eri Roma. Te la rifaste todo el día de hoy, güey. Gracias. Dice, la primera figura de mi colección todavía la tengo y es un Shiryu de plástico. Sí, no, yo por ejemplo, de hecho, lo que hice después de comprar los Midclots carísimos, ese de Seiya y otro de Ikki y de Sean, que fueron los que tuve, fue comprarme los piratas, güey, de goma, de transparentes. Con eso sí podía jugar. Yo mejor no sacaba ya las figuras de las cajas. O sea, o andaba con la caja todo el tiempo, desarmados, para poder jugar con ellos. Y luego armarlo otra vez, no mames, no, o sea, no se puede jugar. Oiga, está muy difícil, no. Vega. Está muy difícil el pedo del Midclot. Yo creo que esa madre va a desaparecer, yo creo que en unos 4 años a lo mucho. Sí, yo a lo mucho realmente yo nada más... Mira, algo sí es muy cierto. Puede que lo de la línea Midclot con todos sus variantes, llámale EX, llámale Appendix, llámale Metallex, llámale lo que quieras. ¿Puede que veamos un 25 aniversario? Sí, es fácil, es seguro. ¿Puede que veamos un 30? No, ahí ya no. Todo depende, ¿no? Así que depende de la serie. Si sacan un reboot nuevo, una continuación y les pega. Pero, ¿quién sabe? Pero así que tú digas, línea a línea como tal, como ya la llevamos durante 20 años, sí llega al 25, pero al 30 ya no creo. Ya no. Sí, está difícil. La verdad está difícil. Y el Sorrento está bien bonito, pero mucha gente de lo que yo he leído, tanto en redes sociales como en foros, dice que, no mames, qué bonita figura, pero no lo voy a comprar. Sacan el crossover con Precure y se llaman la franquicia. Podrían sacar un crossover así de niños, que sea, pero niños no puteados por Tatsumi, y que se transformen en caballeros ex Precure, y sí podría funcionar. Estaba viendo la historia de Precure, ¿sí te sabes cómo estuvo el pedo de Precure? No, o sea, sí ubico la serie y todo eso, okay. Pero... La historia de Precure es simple. Doremi fue un éxito para Toei. Híjole. Magical Doremi. Y estaba chingona. De Magical Doremi fue una serie que le fue muy bien para Toei. Porque además fue una serie original. No estaba basada en nada.
Entonces, después de lo que, de cómo les fue con Sailor Moon, estaban algo así. Y emulando lo que hizo Studio Pierrot en los 80s, con todas las Magical Girls que hizo, ¿no? En su época. Entonces, creó Magical Doremi, le fue muy bien. Y necesitaba otra Magical Doremi para la siguiente temporada, para el siguiente año. No lograron concretar sacarlo en esa época. Y le dieron oportunidad a otro cabrón de crear una serie sustituto por mientras. Y fue Precure. Y Precure le fue 10 veces mejor que Doremi. Que Doremi. Uh-huh. Y Toei se volcó a hacer Precure. Y estamos a 20 años, de hecho. Poquito más de que empezó Precure. Y apenas hace como 4 años hicieron la continuación de Doremi. Entonces, o sea, Precure es una de las cosas más importantes para Toei junto con One Piece. Pero sí hubo cosas nuevas de Doremi. Yo ya me quedé. Una película, güey. Cabrón, estoy bien perdido. Hay una película de, ¿cómo se llama? De Doremi, y es de ellas crecidas, güey. Así de... ¡Ah, no mames! Ella, está bien bonita. Sí, se me antoja un chingo porque me gustaba mucho la serie. Sí. Ya deja eso, el cargado venía de hacer Dragon Ball, sí. No sabían nada de Magical Girl. Sí, las puso a putearse y se basó en Kamen Rider, exactamente, para hacer Freaky. Y yo. y utilizaron el mismo concepto de Kamen Rider. Cada temporada cambian. O sea, no... Sí, claro. Apenas salió una continuación en esta temporada de las primeras Precure, de hecho. Y de hecho es un manga de pelea, es un anime de peleas. O sea, sí son Magical Girls y son niñas, pero es de peleas y las coreografías están muy chidas. Para la época es una cosa muy canija lo que saca. Y digo, tanto fue el éxito que ya pues que le dijeron al de Doremi, oye, ¿sabes qué? Páusale, güey, ya no. Luego la sacamos. ya no necesitamos de tus servicios, largo de aquí. 2020, creo, 2021 la sacaron. Chale. Sí, güey. Esa es la historia. O sea, y es que Toei es así. Si a Toei le va muy bien con algo, le mete todo. Si no, vámonos a chingar su madre. Que dice Alex Roth que la Precure Mexa es la mejor. Hay una Precure Mexa, güey. Sí. Ah, cabrón. Güey, no, Precure es una cosa. Precure es una cosa muy bien hecha. El problema es que es. Aquí nos llegó Glitter Force por Netflix, está bien fea. No vean Glitter Force, vean Precure. Y hay, como hay series muy buenas de Precure, hay unas series muy malas. O sea, es como Kamen Rider, es igual, perdón. O sea, varía, ¿no? Ah, ya la estoy viendo, se llama Elena. Precure mexicana. Y como sí, está la muy rola bonita. De Toy Story, cambios ahí en mi ándale, exactamente. Sí, y te digo, ya hay continuación de Doremi y ya están grandes, así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo segunda temporada? Así, ya no se quedaron esperando allá afuera de Toei, ¿no? No las tiraron paro. Duda, es Precure. ¿Qué es Precure? Es una serie que originalmente era para niñas. Y el público meta terminó siendo señores, o sea, adolescentes, para arriba. O sea, sí pegaba con niños, pero además pegaba con señores. Que son los que gastan dinero. Sí, historias de éxitos muy cabronas ahí con Toei. Y después de eso, Toei se fue con One Piece. Que, güey, One Piece tiene 25 años. Ininterrumpido. Entonces, por eso le dicen, no, es que Toei debería hacer no sé qué. No mames, ni Dragon Ball lo hizo ininterrumpido. O sea, tardaron como, ¿qué? Como 15 años, casi 20 años en sacar otra serie de Dragon Ball. De 15 años, es que van a sacar una chida. Está muy cabrón, muy, muy cabrón. Precure y Pretty Cure. Ah, sí, Precure es la contracción de Pretty Cure. Pues eso se decía Precure. Pretty Cure. Sí, pues para tallar, güey. Estás viendo que tengo el nopal aquí en la frente. Dice, One Piece general es el... genera el PIB de Bolivia. Dice, por eso Miraculous terminó su prólogo. Ah, la ola de Miraculous está ahí, cabrón. Biches, 10 años en su prólogo se mamaron. Si Kurumada se pasó de verga con Next Dimension, el de Miraculous Ladybug está peor todavía. ¿Neta? Sí. No mames. Güey, ¿cuánto tiene Precure? Digo, Miraculous Ladybug tiene como 10 años. ¡Es el prólogo, mamón! Dijeron no seas mamón. Sí, güey, es el prólogo nomás. No, hasta mamá. Playmobil hay de esa madre. Miraculous Ladybug. Hay película de Netflix, ni la vi, se me olvidó verla. hay un piloto que hizo Toei Animation que iba a ser animado, o sea, 2D. Está bien bonito.
está bien. Por, parecía Pecky. Es el pedo, ¿no? Yo creo que también ahí por eso no le, no le dieron. Pero que de hecho, mucho de lo que se hizo con, ¿cómo se llama? Este, con Legend of Sanctuary. Muchos de los, o sea, de los animadores y de la gente que trabajó ahí, que se, del, del estudio que se creó de animación para hacer Legend of Sanctuary, es lo que luego terminó ayudándole a los franceses para hacer este Miraculous Ladybug. Órale, órale, ya. Y ya fue donde Toei se dio cuenta que todo el rollo iba para 3D. Y por eso, de hecho, Slam Dunk es 3D. La última película de Dragon Ball Super es Dragon, es 3D. Pinta que también la serie nueva también va a ser este Dragon Ball Daima, va a ser también este 3D. Saint Seiya es 3D. Entonces, pues ahí está. Pues bueno, pues ahí está. The Machinations. Ya para que me enojo. Ya para que quítate, me ya quítate el velo, ya no seas viuda de los Mid-Clots, amigo. Ya, amigo. No, pues ya no, ya. Ya, déjalos, ya no les compres. Que sepan. Que sepan, pues, que les peguen su, péguenles el, en el bolsillo de tu ahí, es la única forma. Pues sí. Ni pedo, o sea, ya que salgan otra, ya, y compren otras figuras piratas, se van a ver como en chinga, van a hacer otra cosa. La neta. Así. Dice. ¿Quién sabe? Saludos a Felipón, dice, ahora les banda, nos vemos, duerman chido. Saludos a Felipón, gracias por acompañarnos. Saludos, un abrazote, Felipón. Dispara hacia el aire y déjalo ir, ve. Sí, déjalo ir. Ya fue, güey, no mames. Pero sí, así está el pedo. Entonces, si no eres, si no eres One Piece, pues no te quiere el pinchito ahí. O Dragon Ball. Y pues Dragon Ball más o menos, no te creas. Lo de Daima yo sí lo veo bien culero. Los Dragon Ball Babies, ¿no? Así está. Dragon Ball Babies. Dragon Ball Babies, güey, pues otra vez. Así. Van a ser GT, pero... ¡Chulada! Yedo Guabanero nos aventó $2.77. Yo, Toei debería dejar de hacer series que te generan millones para hacer otras series. Toei, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Taca, eso va! ¡Chingados! ¿Cuál es tu Transformer favorito? Dice el ¿cómo se llama? El de Mayoral. ¿Cómo se llama el avión? Starscream. Starscream es mi Transformer favorito. Pregúntame, ¿cuál es el mío? A ver, ¿cuál es el tuyo? El que me regaló Edgar Mayoral, está bien vergas, mira. ¡Ah, qué bonito! Mira, está bien chido, mira. Está bien chido. Mi Valquiria que no es Valquiria. Ah, yo también tengo una Valquiria y de hecho están aquí exhibidas. Más que no tengo cámara. Mi Valquiria que no es Valquiria. Que me regaló Héctor Mayoral. Mi Valquiria que no es Valquiria, está bien bonita esta madre. Gracias. Está muy bonito, está muy, muy chido. ¿Qué dice? A ver, ahorita que se lea el superchat. El Saku 2, dicen acá. Es como los pequeños picapiedras, es como los Muppet Babies, güey. No mames, pinche Dragon Ball Diamond. De hecho, en el Gokuraku sí puse el intro de Muppet Babies con el teaser de Dragon Ball Diamond y le queda, güey. Así, no mames. Tan culerote. Pero bueno, pues ya Dragon Ball pues, siempre va a ser eterno, ¿no? El Soundwave, dicen acá. Fíjate que a mí me gustaban mucho los Transformers de Transformers Victory y ya después los vi y están feos, güey. Están chidos. Tan feyones. ¿Qué dice? Eri Roma nos aventó $4.99. Eso de las viudas de guión bajo inserte tema aquí guión bajo está al nivel de Kimbia eres y en Mumbai te convertirás. Exactamente, para allá. Si todos vamos a ser viudas de algo, no se preocupen, ¿eh? Nada más que ahorita sí, las viudas de He-Man, como chinga, nomás. Dice Picoro, exactamente, Picoro va a ser Nani. Exactamente. ¿Qué vas a decir? Perdón, Vega, te interrumpí. No, nada, ya. Todo en orden. Con la voz de Carlos II, sí, con más emoción y con más comedia, no mames. Pueden haber hecho una película de Dragon Ball de Goku Niño, pero no, tenemos Dragon Ball GT 2, pues con Goku Niño, güey. Pues ahí está, Algar. ¿Eh? Con Goku Niño, tal cual. Sí, tal y Vegeta cual. Lo está acompañando. Son los Muppet Babies. Son los Goku's Babies. Goku's Babies. Hemos disfrutado. Pum, pum, pum. Está bien, vergas. Pero bueno, vámonos, pues. Oye, Vega, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos. Ya van a ser las 12. Mira, vámonos. 12 en punto nos largamos. Creo que es un perfecto. Buen momento. Les dimos bolita de dragón, bolita de drag, le dicen los españoles, los catalanes. Bolita de drag. Bolita de drag. Para Dragon Ball de la era de Dragon Ball. Oye, acuérdate que nomás hay un Dragon Ball, nomás en el anime y Z. Aquí en todos lados, si te quieres referir a eso, es Goku chiquito.
Siempre tienes que te referirte a Goku chiquito. Pero bueno. Vega, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? Ah, me pueden encontrar a twitter.com/VegaPliego. Le dan los botones que dice seguir. Es la forma de estar en contacto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta dosis de Palur desde inicio de semana. Es por y para ustedes. Sin ustedes no sería posible. Tiren paro, denos 5 estrellitas en iTunes, escúchanos en Apple Podcasts, en Spotify, véanos en YouTube, en todos lados donde nos topen, ahí interactúen con nosotros. Si están en el Congal, pórtense bien, sí. Posteen con sentido común, si sí. No, se van de vacaciones permanentes porque tengo el baneo bien fácil. Sí. Y sí, aquí, gracias al señor productor, nos escuchamos yo creo que el jueves, si jueves. Todo sale bien. Para la reseña de la precuela de los Juegos del Hambre, pinche chingadera, va a estar bien cool. Pero miren, chingadera, pero le ganó a The Marvel. chingadera, pero le ganó a The Marvel. No, The Marvel sí va a estar de la verga. Pero bueno, el jueves vamos a tener podcast. Entonces, gracias, Vega, por acompañarnos. Qué bueno que estuviste aquí. Pero no, de nada. Thank yous. Tengo otros superchats rápido. ¡Ulala, chulada! Eri Romano Savento. $4.99. Si sigo donando por mis errores ortográficos, me voy a quedar pobre. Sí, bueno, mames, lo que quiso decir era, eso de las viudas de inserte tema aquí, está al nivel de Kimba eres y en Mufasa te convertirás, es lo que decía. ¡Ay, qué bonito! No, ya se está equivocando a propósito, ya. Sí. Ya no, es que ese pinche autocorrector del celular está bien de la verga, güey. Está bien culero. Dice, a ver si sale. Bueno, a ver si sale en este ratito en lo que termino de cómo se llama, de despedir. Oigan, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí en el chat. A todos los miembros. Muchas gracias a Giovanni Villalobos, a Ciberpeje, Jerry Roma. A ¿quién más anda por acá? A Felipong. ¿Quién más? A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eri Roma nos aventó. $1.99. Ponre. Pea. No sé, no salió, güey. No se entiende ni más. Ciberpeje nos aventó. $2. Querían Goku, Nino y la mano de mono torció el dedo. Exactamente, ahí fue el pedo. Pues bueno, oigan, muchísimas gracias también a los que estuvieron apoyando aquí en la transmisión. Que estuvieron aquí aventando superchats y que estuvieron aventando también membresías. A Jerry Roma que se le rifó. De hecho, fue quien así, ¿cómo se llama? Se llevó todo el programa. Gracias. Ciberpeje también, gracias. Yelo Banero, muchísimas gracias. Iván Villalobos. A Dark Maniaco que regaló una membresía. Y la membresía que regaló le cayó a Irene. Pues ya no podemos hacer nada. A Teco Crisis también. A Spirock que también estuvo acá. Muchísimas gracias a todos. Hartas gracias. Muchas gracias por traer, ¿cómo se llama? Esta emisión a todo el mundo. Gracias a ustedes es que tenemos emisión. ¿Qué más? @ Corealan, Coreconsolan con doble en Twitter. En Facebook también ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Dice Vega, pórtate bien. Tú también, dice el Edgar Mayoral. Te dice. Ah, cabrón, ¿yo qué? Algo te conoce. Yo te conozco y digo que sí también. Sí, también, pórtate bien. Vean Scott Pilgrim. Sí, vean Scott Pilgrim. Sí, si no alcanzo a ver la reseña, pues hágase miembro y mañana la ve. Nos aventamos una hora y garra hablando de Scott Pilgrim. Entonces, sí nos gustó. ¿Sí? A ver si, bueno, no va a salir Jerry Roma, te lo voy a leer. Dice, cumbia eres y en cumbia te convertirás. Güey, no, tu corrector ahora sí no dejó, güey. Pero bueno, muchas gracias Jerry Roma por los superchats. @ los inmamables en Twitter, en Facebook también. Mañana va a haber ¿cómo se llama? Gokuraku Live Show. El miércoles también. Alex Rod y Ryler tienen que decirme qué pedo con lo de la reseña que voy a hacer. Porque la voy a hacer el miércoles, ¿sí? Entonces, por favor, dense carrilla con eso para que me avisen, para que me digan. Eri Roma nos aventó. $4.99. Cumbayeres y en cumbia te convertías. Gracias. Y para que me digan, para que se pongan de acuerdo ustedes dos. Porque el miércoles la voy a reseñar. Y pues nada, gente, pásenla bien, pásenla bonito. Esto fue el After Podcast. Nos vemos el jueves en el podcast normal. Cuídense mucho, pásenla bien, pásenla bonito. Nos vemos en la que sigue. Bye a todos, perros. ¡Vámonos! ¡Sale, bye! ¡Vámonos!